Bona tarda a tothom. Benvinguts al MACBA. És un plaer donar-vos la benvinguda aquí. El meu nom és Clàudia Segura, Campins. Soc comissària d'exposicions i col·lecció aquí, a la institució MACBA. Voy a cambiar en castellano porque la mayoría de nuestros ponentes hoy hablan este idioma y además también estamos con Emiliano Valdés, que es el co-curador de la exposición Si este fuera un principio de infinito, dedicada a María Teresa Hincapié, que digamos de alguna manera este seminario se contextualiza bajo el paraguas de esta exposición. Es la primera actividad del programa público que se desarrollará a lo largo de los meses de la exposición. Tendremos otras actividades como por ejemplo una performance de mapateatro en febrero y también nuestro usual programa Parlem de la mano de Carlos Bunga, Alba San Martí y Alexandra Laudo, que os invitamos mucho a venir y que podréis encontrar información también en la web. La exposición Si este fuera un principio de infinito de María Teresa Hincapié es una de las primeras exposiciones que se plantea sobre la práctica de esta artista. Es una práctica, digamos, difícil de coger, esto a veces lo comentamos con Emiliano, es una práctica que se desborda, es muy intangible, es algo que podríamos hoy en día llamar como performance de larga duración, pero en realidad es una aproximación a una búsqueda espiritual relacionada con una manera de vivir y una creación artística centrada en el cuerpo. No nos extenderemos mucho sobre la exposición porque la idea es que la vayáis a ver. Y si, no sé si Emiliano quisieras, añadimos algo de la exposición. Quizás sí que es importante comentaros que la muestra está articulada a través de materiales de archivo, fotografía, video, pero también queríamos incorporar el cuerpo de alguna manera, ya que María Teresa no está con nosotros, ya que falleció en el 2008, a través de unos encargos, unas nuevas producciones de la mano de los artistas Coco Fusco, el colectivo Mapa Teatro, María José Arjona y también una adaptación de José Alejandro Restrepo, que tanto Coco Fusco como María José como José Alejandro nos acompañan hoy. También nos acompañará Santiago Zuluaga, el hijo de María Teresa Hincapié, con quien todos ellos tendremos una mesa redonda. Pero primero empezaremos con una ponencia de José Antonio Sánchez, que nos hablará de la relación entre teatro y performance de María Teresa Hincapié. No, decir, bueno, buenas noches a todos. Como dijo Claudia, yo soy Emiliano Valdés. Trabajamos en esta exposición que se presentó anteriormente en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en donde trabajo yo. Y un poco la idea de este programa público y de la noche de hoy en particular es profundizar en, diría yo, en dos o analizar dos aspectos que también se tratan en la exposición. Una es el tránsito de María Teresa de una, digamos, de una experiencia larga y muy completa en el teatro a un desarrollo, al desarrollo de una carrera relativamente breve pero meteórica en las artes visuales de alrededor de 20 años, más o menos. Esa parte, digamos, además en un momento en el que las artes también estaban, y en el contexto colombiano, pues en un momento de experimentación, de laboratorio, de cambio y de inter o de transdisciplinariedad. Vamos a precisamente con la presentación de José Antonio, pues indagar, ¿no?, en esas posibilidades, en una práctica que, como decía ahora Claudia, se sitúa en un lugar que no es ni uno ni el otro, sino es de alguna manera tirando de ambas disciplinas y generando allí unas nuevas posibilidades para el arte. Y por el otro lado, un componente importantísimo de la exposición es la idea de, por un lado, incorporar el cuerpo y de traer también las ideas, las metodologías de María Teresa al presente a través de las producciones de unos artistas que la conocieron, que fueron muy cercanos a ella y que hoy nos permiten extrapolar, extender, entender un poco las ramificaciones de esa práctica, aunque María Teresa, pues desafortunadamente, ya no esté con nosotros, ¿no? Entonces, esta idea
de la proyección de sus ideas a través pues de la, del afecto, de la afinidad, de las relaciones personales. Hablan también de una práctica que de alguna manera cumple, ¿no?, ese sueño modernista de la unión entre arte y vida. Y en el caso de María Teresa eso es pues casi nunca mejor, o mejor dicho, que a través de su obra. Entonces, yo creo que obviamente pues las piezas que hacen parte de la exposición de estos cuatro artistas invitados y las que también contienen la colaboración de Santiago, pues obviamente son de cada uno de sus autores, pero creemos fielmente que a través de ellos también emergen algunas nociones, ¿no?, algunas ideas, las ideas de María Teresa, y pues vamos a conversar con ellos para que nos expliquen de qué manera se acercaron. A raíz un poco de lo que comentaba Emiliano del afecto, os quiero mencionar que hemos tenido la posibilidad de hacer una fantástica publicación donde se expande toda la investigación que hemos hecho en la exposición y que contamos con colaboradores maravillosos, como es José Antonio Sánchez, que de hecho su ponencia tendrá un poco de relación con el texto que ha hecho para el catálogo. También Carolina Ponce de León, una entrevista inédita maravillosa de Carmen María Jaramillo, que le hizo a María Teresa. Una cronología complicada de hacer, porque las piezas de María Teresa a veces no se sabía muy bien qué fecha, o tenían varias fechas porque los títulos cambiaban, y la verdad es que está muy bien documentada, así como diferentes textos en torno a las acciones que había hecho y algún texto de Emiliano y mío. El título del seminario, de hecho, Mi deseo es hablar contigo, sale de una de las citas que os voy a leer de María Teresa, que está en la publicación, y que tiene que ver un poco con esta idea del afecto que comentaba Emiliano, y dice así: esta época nos exige que convirtamos nuestra vida en una... Esta época nos exige que convirtamos nuestra vida en una obra de arte, y hablar de obra de arte en nuestros días es algo muy discutible. Mi deseo es hablar contigo. Iniciaremos entonces el seminario. José Antonio, si quieres subir al estrado, mientras te presento, aunque todo el mundo te conoce, pero... Bueno, José Antonio Sánchez es doctor en filosofía y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Entre sus publicaciones figuran Brecht y el expresionismo, La escena moderna, Prácticas de lo real en la escena contemporánea, Cuerpos ajenos, ensayos sobre ética de la representación, y Tienen la palabra, apuntes sobre teatralidad y justicia. Fundador del grupo de investigación Artea y del máster en práctica escénica y cultural visual, ha colaborado en eventos de creación y pensamiento con diversas iniciativas o instituciones, como Desviaciones, Alma Mal Foundation, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Meetup, Red Cat o Museo Universitario del Chopo, entre otros. Muchas gracias, José Antonio, por venir y estar aquí. Pues gracias a ti, Claudia y Emiliano, por la invitación para estar aquí, pero también por hacerme partícipe de este proyecto. Realmente ha sido para mí una experiencia muy rica aproximarme de una forma más dilatada al trabajo y a la obra de María Teresa Hincapié, que yo conocía a través de amigos y amigas comunes, pero yo nunca vi directamente su trabajo y tampoco la conocí a ella. Por tanto, cuando Claudia me propuso en primer lugar escribir sobre el texto, pues tenía mis dudas éticas y mis dudas intelectuales sobre cómo abordarlo, y a pesar de que Claudia y Mirano fueron muy generosas y generosos para compartirme toda la investigación impresionante que habían hecho, pues yo sentí que tenía una gran responsabilidad si aceptaba ese reto, de modo que me fui a Bogotá y estuve conversando con algunas personas que habían estado próximas del trabajo y de la vida inseparables de María Teresa, y decidí hacer una aportación desde un lugar desde el que quizá otras personas no lo podrían hacer con tanta facilidad, que era, por una parte, la idea del teatro, el tránsito del teatro al arte de acción, al performance, y
decidí empezar por un lugar que parece bastante raro cuando uno intenta acercarse a María Teresa Hincapié, que son los libros. Casi lo último que se le ocurre a uno es ponerse a leer libros cuando piensa en María Teresa. Pero eso es lo que hice y me dio algunas pistas. Entonces me fui al archivo de la galería donde se conserva la documentación, poca documentación, y también algunos de los libros que leyó y pistas sobre los libros que leyó, y empecé a intentar leer todo lo que ya había leído. No todo lo que ya había leído, pero todo lo que conseguí leer en ese tiempo. Y ahora que me toca hablar, voy a recurrir también a un libro para empezar. Ese libro al que voy a recurrir es el I Ching, en una edición del año 77, que es... pues quizá la pudo manejar, no sé, Santiago nos podrá decir, pero en cualquier caso es del momento y es una de las ediciones que más circularon. Juan Monsalve, director de Acto Latino, me contó una anécdota, y es que él estaba en Italia en uno de sus viajes con el Odin Teatre, siguiendo a Barba, y que tuvo un sueño muy inquietante. Entonces llamó a María Teresa y María Teresa dijo: Juan, estoy en la cárcel, me han metido en la cárcel porque una vecina me ha acusado de robar. ¿Pero qué ha robado? El I Ching. No sé, ella asegura que no lo robó. Pero entonces le pregunté al I Ching cómo empezar esta conferencia, cómo aproximarme a María Teresa. Entonces hice la... tiré las monedas, las tres monedas, obtuve una combinación de cifras, 6, 6, 8, 7, 8, 9, que me llevaron a este hexagrama, que es el hexagrama 36. Y cuando busqué el significado del hexagrama, pues la verdad es que me sobrecogió, e incluso tuve la tentación de volver a tirar las monedas. Pero claro, eso no se puede hacer. Cuando uno comienza un rito, tiene que continuar el rito. Lo importante del rito no es tanto el mito que lo sustenta o el mito al que sustenta el rito, sino la seriedad con que uno lo hace. ¿Qué pasa? Es igual que en un juego, ¿no? Lo que no se puede hacer es romper las reglas. De modo que, a pesar de que lo que me salió pues era algo sobre, un poco sobrecogedor, decidí continuar leyendo. Porque el hexagrama 36... es Ming-Yi, que significa el oscurecimiento de la luz. Y dice así. Arriba Kun, perdón, me pongo las gafas. Arriba Kun, lo receptivo, la tierra. Abajo Li, lo adherente, el fuego. Aquí el sol se ha hundido bajo la tierra, por lo tanto se ha oscurecido, eclipsado. El nombre del signo equivale en realidad a la lesión de lo claro. Interpreté, en primer lugar, que quizá el I Ching me estaba diciendo que no debía abordar el trabajo o esta presentación sobre el trabajo de María Teresa desde un lugar puramente celebrativo, por más que haya amor y por más que haya intensidad de vida en su obra, porque también en su obra hay dolor, hay sacrificio y hay trabajo, hay mucho trabajo. En segundo lugar, interpreté también que había un énfasis en la tierra y que efectivamente en el trabajo de María Teresa la luz no está en las abstracciones o en las iluminaciones que vienen de divinidades que están en los cielos, sino que la luz se busca debajo de la tierra, en la madre tierra. Y eso está incluso presente en algún título de su... No voy a mostrar ninguna imagen de sus trabajos porque están todas en la exposición. Imagino que todas las presentes han podido ver la exposición o la van a ver necesariamente después de esta conversación que tengamos. Mi cuerpo es la tierra, o la tierra es mi cuerpo. También, como lectora de Mircea Eliade, ella también pudo leer sobre todos los mitos que hacen referencia a los seres humanos que habitan debajo de la tierra y que nacen y renacen de la tierra.
Y la tercera línea de interpretación sobre esta idea del oscurecimiento de la luz tenía que ver con también recordar la oscuridad de aquellos años de violencia muy dura que fueron el contexto en el que se desarrolló aquella práctica artística de María Teresa. Unos años realmente muy de gran violencia que llegó directamente también a la propia ciudad de Bogotá. Continúo leyendo el I Ching. La luz se ha sumergido en la tierra, así el noble convive con la gran muchedumbre, oculta su resplandor y permanece lúcido. Muchas veces hay que deben dejarse como muchas cosas hay que deben dejarse como están sin acceder. Salto un poco. Bueno, o me quedo ahí. Muchas cosas hay que deben dejarse estar sin acceder. Pensé que este segundo momento me estaba refiriendo a la necesidad de respetar las zonas de opacidad. Las zonas de opacidad que hay en la práctica artística y las zonas de opacidad que hay también en la vida. Y esa opacidad es la condición de la vida. Para que la vida sea vida, pero también para que lo poético sea poético, es necesario respetar la opacidad. También podría referirse el I Ching a la idea de lo sagrado en cuanto a aquello que debe ser protegido, que no debe ser profanado, que no debe ser exhibido, sino que debe ser respetado en su condición de no oculto por censura, sino oculto para proteger aquello que debe ser protegido porque es frágil o porque es vulnerable. Continúo leyendo. Es propicio ser perseverante en la emergencia. Ciertamente, en determinadas circunstancias se hace necesario que uno oculte su luz con el fin de poder preservar su voluntad frente a las dificultades que surgen en el entorno inmediato. La perseverancia ha de subsistir en lo más íntimo de la conciencia sin llegar a destacarse hacia afuera. Con formidable resolución pretende uno elevarse por encima de todos los obstáculos, pero tropieza con el destino hostil. Entonces se retira, se aparta, se hace a un lado. Son tiempos difíciles. Qué duda cabe que la perseverancia fue una de las cualidades de María Teresa, tanto en su práctica disciplinada como en su propia vida. Una perseverancia que se manifiesta tanto en las acciones del caminar, de quien no tiene morada, o de quien renuncia a la morada, de quien renuncia a la casa, o de quien hace que el cuerpo sea su morada, o de quien instala su morada de forma provisional en lugares encontrados. Una cita de María Teresa. Yo renuncio a mi casa porque ahí está funcionando todo el sistema capitalista que nos compromete. Ya no tengo muebles, he renunciado a acumular. Lo único, en donde vivimos, es en el cuerpo, que es también la tierra. Y leo el último fragmento del I Ching. La salvación es todavía posible. El afectado no piensa en sí mismo, sino únicamente en la salvación de los demás que también se ven amenazados. Por eso, con todas sus fuerzas, se empeña en salvar lo que pueda salvarse. Y qué duda cabe también que en el trabajo de María Teresa y en la práctica de María Teresa hay una dimensión de medium, hay una dimensión sanatoria, hay una dimensión de buscar por medio del trabajo y del sacrificio propio un bien en forma de práctica artística, pero más allá de la práctica artística. Es un trabajo de sanación que lo aproxima a la idea de la chamana o de la chamana laica, en este caso una chamana que no aspira a comunicar con seres trascendentes o mágicos, sino más bien a transformar por medio del trabajo aquello que es dolor en amor y en favor de la vida. El I Ching
es un oráculo. Uno lo consulta cuando no sabe dónde ir, cuando está en una encrucijada. Esa idea de la encrucijada fue una de las ideas que apareció cuando estaba conversando con distintas personas sobre la vida y sobre el trabajo de María Teresa. Entonces, pensar las elecciones que uno hace a lo largo de su vida, que te llevan en una dirección o en otra, y cómo habían sido las elecciones que había hecho María Teresa que le habían conducido en determinadas direcciones. Y ahí escribí el texto, o a partir de ahí, el texto con el que se inicia, el texto que se publica en el catálogo, que dice así: si vivir es caminar y tomar decisiones, hay senderos en los que te puedes adentrar y desandar sin mayores consecuencias, pero hay encrucijadas a las que una vez las pasas en una dirección o en otra ya no puedes retornar. Luego están los umbrales, que se abren en los lugares más inesperados, pero son invisibles. Para descubrirlos no basta el mero andar distraído, toca ponerse en alerta, disponerse a la escucha, con cada músculo, con cada poro, desafiando el letargo de nuestro ser animal. Caminar la vida y dejarse atravesar por el paisaje, atreverse a lo desconocido, entregarse al amor, sentir la tierra, sostener la memoria, trabajar el dolor, rebelarse, cuidar, cultivar, alimentar la esperanza, no perder la alegría. En cada uno de esos párrafos hay huellas de personas. El segundo párrafo está la huella de una conversación con Carolina Ponce de León. En el tercer párrafo, en los umbrales, está la huella de la conversación con Juan Monsalve. El tercer párrafo es una tentativa de síntesis de muchas prácticas y momentos, ¿no?, en las que también están las huellas de personas singulares y de cosas materiales que tuvieron el afecto y el amor de María Teresa. La metáfora de la vida como camino está en todas las culturas. Lo que pasa es que en la nuestra, en lo que León Ferrari llamaba la civilización occidental y cristiana, el camino es así, es lineal, y eso ha condicionado nuestra visión de la vida y nuestra visión de la historia. Es un camino teleológico. Entonces, la vida es un caminar que nos lleva a la muerte y después de la muerte ya llega la felicidad, ya llega la eternidad, ¿no? Y eso ha condicionado nuestra visión de la historia como progreso, como una idea teleológica de la historia. En otras culturas, esa linealidad del camino no es recta. Y desde luego la vida no es un camino esperando el más allá. Por ejemplo, en el Tao Te Ching, o en toda la sabiduría del Tao, el Tao Te Ching de Lao Tse, el Tao, que es el absoluto, es al mismo tiempo el camino. El absoluto está en el camino. La misma palabra que designa el absoluto designa también el camino, que a veces tiene la forma de un fuelle, o a veces tiene la forma de un círculo, como el que aparece en la portada del libro. De modo que no avanzamos para llegar a otro lugar, sino que avanzamos en una práctica que es nuestra propia vida y en la que aprendemos. ¿Qué aprendemos? Otro autor muy leído en aquellos años 70, popularizador del pensamiento zen, es Alan Watts, que escribió un librito que se llamó El camino al zen. Y en este libro, curiosamente, el primer capítulo del libro se llama Esta es la cosa. Esta es la cosa hace referencia a lo que Richard Bucke llamó la conciencia cósmica, es decir, la conciencia del presente en su materialidad. La conciencia del presente en su materialidad. La aceptación de las cosas en cuanto cosas. Que obviamente nos pueden llevar de una forma casi muy literal a una cosa es una cosa, aunque detrás de una cosa es una cosa, más importante que Watts es Foucault. Es probablemente el libro más subrayado que encontré en la pequeña biblioteca de la galería Rigner. Son las palabras y las cosas. Está subrayadísimo, además, con un testimonio de una lectura muy apasionada, porque en los márgenes ponía muy importante, importantísimo, esencial, y estaba todo subrayado. Y hoy, hablando con José Alejandro, que debe estar por ahí pero no lo veo,
me ha revelado algo que yo no voy a revelar, porque se lo voy a dejar a él para que lo cuente, en relación con la relación de Foucault con las frases y las cosas. Las frases y las cosas comienza con un comentario de la enciclopedia china de Borges. El I Ching, en esta edición, comienza también con un poema de Borges, que voy a leer un momento porque es muy cortito. Está aquí. No, está en la primera página. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja, no te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Probablemente donde Borges habla de Dios, María Teresa hablaría de lo sagrado. Y donde Borges habla de grietas, María Teresa, con Juan Monsalve, hablaría de umbrales. Hoy, en la acción del grupo de María José, he visto que había utilización de las grietas, ¿no? del museo. La idea de la madeja, del tiempo como madeja. Y la madeja hay que dejarla como madeja, porque si se intenta desenredar la madeja, se acaba la vida. Pero también la idea del tiempo y la escritura, de la relación del tiempo con los signos. Esa fascinación por cómo el movimiento se convierte en signo, que está presente en Ondina, en el signo de Ondina, pero que está presente también en Tú eres santo y está presente en tantos trabajos, ¿no? Esta correspondencia del movimiento con el signo. La búsqueda del signo más allá del lenguaje verbal, a través del cuerpo, que tiene mucho que ver con la herencia de Antonin Artaud y la búsqueda de Antonin Artaud de un lenguaje que no es el lenguaje de las palabras. La idea de que moverse es escribir la encontramos no solo en Artaud, sino la encontramos también en los Ica y los Kogi, los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vive Santiago. Leyendo el libro de un etnobotánico llamado Wade Davis, tiene una conversación con su condiscípulo, Tim, en la que hablan de un antropólogo que se dio cuenta de que ¿por qué caminan tanto los kogis? Y entonces este señor, un alemán, pensó, bueno, los kogis no necesitan caminar tanto porque lo tienen todo. O sea, tienen aquí la fruta, tienen agua, tienen... Entonces, ¿por qué se desplazan? Su teoría es que los desplazamientos de los kogi son en parte una metáfora, estoy leyendo literalmente, que al recorrer la tierra tejían una gran manta sobre la madre creadora, siendo cada jornada como un hilo y convirtiéndose así cada migración estacional en una oración por el bienestar del pueblo y de toda la tierra. Los kogi mismos se refieren a sus ires y venides como tejidos. El tejer y el caminar unidos metafóricamente en la práctica de los kogi, son también los dos modos poéticos mediante los cuales se crea y se restaura el mundo. Tanto en muchos saberes de Abya Yala, por ejemplo, en los Aymara, bajando hacia el sur por la cordillera de los Andes, tienen esta palabra que es sarnacaña, que significa caminar, pero de un modo que no es avance. Es un caminar que no implica progreso, sino que significa más bien vivir, desenvolverse, caminar por la vida. Y en los rituales enlazados
a esta idea del hacer caminar se forma el tejido ritual o tari. Tejer y caminar podrían ser también dos modos de leer metafóricamente la práctica de María Teresa Incapié. El tejer correspondería a los momentos de encierros amorosos, de producción de texturas, texturas que pueden ser escrituras, que pueden ser cultivos, que pueden ser tramas de afectos, que pueden ser conversaciones. Y el caminar, que puede ser una acción del cuerpo, en que la intensidad es más importante que el desplazamiento, o pueden ser peregrinajes muy largos, o pueden ser también simplemente el caminar enérgico. En ambos casos, tanto en las prácticas de los encierros como en las prácticas del caminar, la actriz devenida artista de performance ha sabido hacer aquello que el Tao dice, que es menguar, que menguar el yo para alcanzar ese lugar, esa idea del presente cósmico. En el texto que escribí para el catálogo propongo que esos dos modos son modos complementarios, que a veces se suceden o a veces coinciden en un mismo proyecto. Y eso se ve en la exposición, no hace falta que yo lo cuente. Caminatas y encierros son también dos modos de crecimiento o de aprendizaje. Gabriel Weiss, uno de los impulsores del Teatro Sagrado en México, hijo de Leonora Carrington, escribió en el Palacio Chamánico lo siguiente: para la práctica del chamán, que puede incluir el recurso a sustancias alucinógenas, como el peyote o los hongos, es muy importante la privación sensorial del mundo exterior, que puede lograrse mediante el aislamiento. En cierto modo, podemos constatar un estado particular del cuerpo sujeto a la privación de la comida, la vigilia que se practica durante varias noches y la abstinencia sexual. La privación está ligada a una serie de técnicas somáticas diseñadas para provocar cambios físicos y mentales. He hablado de crecimiento porque el devenir chamán o el devenir sabia no es un proceso de conocimiento, sino es un proceso de sabiduría que no se adquiere y en ningún caso se acumula, sino que resulta de una intensidad de experiencia, a diferencia del conocimiento, que sí se puede contabilizar. Cuando María Teresa Incapié peregrinó hacia los huicholes en 1995, lo que se trajo de vuelta no fueron conocimientos, fue una experiencia que se tradujo en Pamparius Pamparius, en una experiencia del habitar, en la que ella se encierra o se resguarda en esa casita y hace su ritual de agradecimiento al saber recibido, al mismo tiempo que ayuna y palanta semillas de frijol y de maíz. Grotowski, Jerzy Grotowski, también había peregrinado hacia los huicholes 15 años antes, en 1980. Pero Grotowski sí había ido en busca de conocimiento, había ido en busca de las técnicas que luego podría aplicar en su Teatro de las Fuentes. Grotowski definía el Teatro de las Fuentes como una investigación sobre lo que puede hacer el ser humano con la propia soledad, al lado del otro o de los otros, y como una práctica en que el silencio y la soledad se transforman en fortaleza. Casi se diría que está hablando de María Teresa, pero está hablando del Teatro de las Fuentes. Peter Brook, que fue uno de los primeros defensores del trabajo de Grotowski, en 1968 inicia su famosísimo libro, Un espacio vacío, en el que habla del teatro sagrado. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por ese espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que necesita para realizar un acto teatral. Y ahí están los dos elementos básicos. La delimitación del espacio, que se mantiene a lo largo de toda la trayectoria creativa de María Teresa,
en forma de limitaciones a veces encontradas, que pueden ser recintos arquitectónicos encontrados, o pueden ser vitrinas, o pueden ser bordes definidos por un claustro, o espacios delimitados por su propio movimiento. Pero siempre hay esa voluntad de delimitar el espacio del escenario, excepto en las peregrinaciones, obviamente. La idea del caminar como el acto básico de la creación. Es curioso que Peter Brook citara no solo a Grotowski como uno de los referentes del Teatro Sagrado, sino también a algunos coreógrafos como Cunningham. Podría haber citado a Steve Paxton, que hizo una pieza que se llamó Satisfying Lover, que consistía solamente en caminar grupos de gente caminando de un lado a otro del escenario en 1967. Pero obviamente las fuentes de María Teresa no están en la danza contemporánea, sino que están más bien en el teatro no y en la danza catacali. Eugenio Barba decía que el teatro no es una danza del caminar y que el caminar es el modo más básico del equilibrio. La lentitud y la artificiosidad de las danzas del no o del catacali es un modo en que se manifiesta lo que Barba llamaba las técnicas extracotidianas del cuerpo. El cuerpo cotidiano se mueve intentando hacer el mínimo esfuerzo para lograr el máximo rendimiento. El cuerpo extracotidiano se mueve haciendo el máximo esfuerzo para obtener el mínimo rendimiento, que es casi como una metáfora del arte, ¿no? y de las prácticas artísticas, ¿no? En el cuerpo extracotidiano también aparece lo que Barba llamaba la pre-expresividad. Uno de los referentes claros de Barba y también de María Teresa es el teatro no. Sea mí, dramaturgo del siglo XIV, utilizaba el término camino para referirse al teatro mismo. Camino y arte traducen el mismo ideograma en japonés. Y en la escena del teatro no, el waki, que es uno de los dos personajes que aparecen en el teatro no, el waki y el shite, el waki es el caminante mortal. Es el caminante mortal que llega a una encrucijada y ve al shite, que es una figura que representa una figura trascendente, y hace de medium para el público. María Teresa toma esa estructura básica, pero elimina la dimensión trascendente. Se queda con el waki, que no va enmascarado, a diferencia del shit, y no representa fantasmas, sino que es la humanidad que hace de medium. Y los fantasmas ya no hacen falta, porque lo que importa es cómo convocamos a las personas que participan, a los animales, a la arena, a las flores, al pasto, a todos esos elementos que intervienen en la práctica de María Teresa. Voy a poner unas cuantas imágenes, pero no de la exposición, porque esas están ya en la exposición. Entonces son y casi no voy a comentar, por si no se me va mucho tiempo. Teatro no. Documento del archivo de María Teresa Hincapié, de su viaje a India. El manuscrito de la danza de los cambios, directamente basado en el I Ching, con Juan Monsalve, donde aparece esa complementariedad de lo femenino y lo masculino, que será muy importante en el trabajo de esos años. La huerta de los mudos, de Álvaro Restrepo, donde también intervino José Alejandro, y que fue como el punto de no retorno, fue la última presentación, o último trabajo escénico de María Teresa. Contra el viento, porque Teresa Rally nos contaba que cuando ella preparaba esta pieza, que era sobre una masacre ocurrida en un pueblo peruano, su práctica de entrenamiento consistía en caminar, caminar y caminar y caminar, y que no sabía por qué caminaba, y que pensaba que caminaba en solidaridad con las mujeres que caminaban, alejándose de la violencia, de una forma directa, huyendo de la violencia, o forzadas a migrar a la ciudad como consecuencia del conflicto. Yuyescani fue uno de los grupos que siguió la línea del teatro antropológico, que también siguió María Teresa y Juan Monsalve en aquellos años de acto latino, con estos trabajos de calle. La primera vez que el Odín Teatro fue a América Latina fue en el año 76, y ahí fueron invitados a la Universidad de Caracas y fueron a hacer un encuentro con los Yanomamis.
La Tejedora, en la crónica del Guamampuma, el astrólogo caminante con el sol y la luna, el astrólogo que sabe interpretar los signos del sol y la luna, unas fotocopias de cartas del tarot que encontré en el archivo, las originales las tiene Santiago, pero ahí están las anotaciones sobre el sol y la luna, otra vez, en las cartas del tarot. Y aparecen también el sol y la luna en la figura de Géminis, que también hace referencia a la complementariedad de lo masculino y lo femenino, y la figura del ermitaño, que parece casi como una ilustración del inicio que he leído sobre el I Ching, del fuego que se esconde debajo de la tierra. El teatro laboratorio de Jerzy Grotowski, año 65, el actor santo Sislak en la interpretación del príncipe constante. Algunas referencias directas en este caso, casi una referencia obligada a Joseph Beuys, otras menos claras, pero los actos del caminar de Te Xinxie, otro artista del hambre, haciendo referencia al texto que escribió Lucas Ospina, un artista del hambre, para referirse a la sobriedad de esta elección por un trabajo artístico radicalmente antiproductivo y anticapitalista, con encierros que en este caso no son amorosos, sino que son más bien lo contrario de amorosos. La escultura caminada, este es un homenaje al MAM, por el encuentro del 81, del artista mexicano Felipe Ehrenberg, o las escenas sacrificiales, sobre todo esta serie en el lugar sagrado de Yagul, de Ana Mendieta, que también estuvo en ese encuentro del 81. Además de leer durante el viaje a Colombia que hice siguiendo las huellas de María Teresa, caminé muchísimo. Según mi teléfono, es el mes de la historia en que más he caminado en mi vida, desde que Apple me vigila, al menos. Y caminando por este camino de Antioquia, me atacaron 3 perros. Yo no tuve ni la sabiduría de Beuys para conversar amablemente con los perros, ni tampoco tuve la sangre fría de Francis Alice para rodar en directo el ataque de los perros. Así que los perros me mordieron y aquello no se convirtió en trabajo artístico. Es lo que estoy contando hoy. Lo que sí me habló es de que incluso en tiempos de paz, caminar por los caminos de Colombia no es como caminar por el Ampurdán. Y que las caminatas de María Teresa tienen esa otra dimensión, y más en tiempos de guerra. Y otra de las cosas que encontré en Jericó, en el archivo histórico, fue esta imagen que me hizo mucha gracia. Y como yo estaba con la obsesión del actor santo y de la actriz santa, de pronto me encontré a la santa de Jericó con esto que había escrito alguien sobre su imagen. Sobre el actor santo. Claro, me intrigaba mucho porque en ese tránsito del teatro al performance, ¿qué pasaba? ¿Qué había permanecido y qué se había transformado? Y una cuestión tenía que ver con esta idea de la santidad del actor, porque es algo que permanece, ¿no? Incluso tú eres santo, hacia lo sagrado, etc. Pero obviamente ya no tiene que ver con la idea del actor santo de Grotowski. Entonces, en la biblioteca de María Teresa me encontré este libro, que está también ahí en la sala, pues que yo había leído también en aquellos años. Y entonces lo que encontré pues fue que en la primera página veo traducción Margot Glantz. Inmediatamente le escribí a Margot, a la que había conocido unos años antes, para preguntarle por cómo es que tradujiste este libro de Grotowski, ¿no? Entonces ella me contó que efectivamente que ya en el año 68, cuando Grotowski fue con su grupo al Festival Cervantino, pues conoció a Grotowski y que asistió a la representación del Príncipe Constante y me dijo que después de ver emocionada la representación, sin palabras,
con sonidos guturales, emisiones de sudor que llenaban la sala como si se estuviera en un zoológico. Casi parece una, también una descripción que se podría aplicar a, las, a los primeros trabajos que hacían Juan Monsalvo y María Teresa Hincapié, que trabajaban mucho con la imaginación animal y con esa idea de lo corporal. Grotowski invitó a Margot Glantz a unirse al Teatro Laboratorio. Margot Glantz dijo que no, pero tradujo el libro. Y 10 años después, María Teresa lo leyó. Entonces, he recuperado algunas de las cosas que subrayó, no todas, pero subrayó muchas cosas. Pero... Entonces, leo algunos fragmentos. El actor es un hombre que trabaja en público con su cuerpo, ofreciéndolo públicamente. Si este cuerpo no muestra lo que es, algo que cualquier persona normal puede hacer, entonces no es un instrumento obediente capaz de representar un acto espiritual. El actor que trata de llegar a un estado de autopenetración, el actor que se revela a sí mismo, que sacrifica la parte más íntima de su ser, la más penosa, aquella que no debe ser exhibida a los ojos del mundo. La idea del sacrificio y de la ofrenda están continuamente presente. El cuerpo debe liberarse de toda resistencia, debe cesar virtualmente de existir. El hecho esencial es que el actor no debe actuar, sino confrontarse con los espectadores con su presencia. El actor no debe ilustrar, sino efectuar un acto del alma utilizando su propio organismo. La creatividad, especialmente en la actuación, significa sinceridad infinita, pero disciplinada, es decir, articulada mediante signos. Entonces, todas estas cosas que escribe Grotowski parece, se diría que podían estar hablando de la práctica de María Teresa, pero ya no solo de su práctica de actriz, sino de su práctica como artista, no objetual, ¿no? Como artista de performance. Entonces, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que la aleja del teatro? Por otra parte, pensando en su diálogo directo con el Odín Teatro y con Eugenio Barba, tampoco los actores de Odín representan. De hecho, en el trabajo de Barba lo que busca es la preexpresividad, que es aquello previo a la representación, ¿no? Entonces, no, el problema no es la representación. O sea, lo que cambia del teatro al performance no es la representación, al menos en este caso. Entonces, ¿qué es? Me acordé de que Miguel Rubio Zapata, director de Joe Scanning, había estado también en Ayacucho en el año 78 y que dejó unas notas sobre la visita del Odín Teatro a Ayacucho. Entonces se sorprendió de aquellos tipos que llegaban de Europa, que parecían una secta, a hablarles de un teatro poético tan distinto al teatro político militante que ellos estaban haciendo y que era lo que había que hacer en ese momento en América. Y que se sorprendió al ver a un actor desayunando en el mercado de Ayacucho, que estaba vestido de negro, con corbata roja, sombrero negro, igual que cuando actuaba. Entonces le pregunta, bueno, ¿y tú qué personaje estás interpretando? Y entonces el actor Tage Larsen le responde, no, soy yo mismo, yo no interpreto ningún personaje, ¿cómo que eres tú mismo? Yo no entendía muy bien, tardé un tiempo en entender esa diferencia, hasta que leí a Eugenio. Yo no quería leer a Eugenio Barba porque tengo cierto... No por Eugenio Barba, que es un gran maestro, sino porque el barbismo, digamos, los seguidores fanáticos de la secta de Eugenio Barba, creo que hicieron mucho daño en América. Yo, que vengo más bien de la escuela brechtiana, me resistía a releerlo, pero lo releí. Y al releerlo descubrí la clave. Y es que Eugenio Barba habla del cuerpo de ficción. Dice, un actor debe construir su cuerpo de ficción, que no tiene que ver con la representación. ¿Y qué significa ese cuerpo de ficción? Un cuerpo de ficción es precisamente lo que había estado construyendo María Teresa en su trabajo con Juan Monsalve durante esos años. Es una búsqueda que tiene que ver con lo mítico. La ficción está relacionada con lo mítico. Lo que desaparece en el tránsito del teatro al performance es la ficción. No la representación, sino la ficción y la componente mítica de su trabajo. Porque la búsqueda de la santidad ya no sigue el camino de lo mítico, sino que lo busca en lo cotidiano, lo busca en una práctica que tiene que ver con lo cotidiano. Claro, había una contradicción entre la búsqueda del cuerpo de ficción de Eugenio Barba
y la idea del actor santo de Grotowski. Y obviamente a María Teresa le interesaba más la idea del actor santo. Pero actor santo solo hay uno, que es Sisak, y es un hombre. Entonces, en los dos casos eran dos caminos sin salida. Uno, por la ficción, que estaba en contradicción con la idea de santidad y con la idea de sinceridad. Y otro, porque la idea del actor santo estaba muy vinculada a un tipo de comportamiento que exigía y que tenía mucho que ver con esa búsqueda de la androginia que habían estado haciendo con Juan Monsalve desde la danza de los cambios hasta Ondina, ¿no? La idea de la fusión de lo femenino y lo masculino, que llega hasta la huerta de los mudos. Entonces, el cuerpo ficcional llega a convertirse en algo asfixiante. La posición del cuerpo ficcional se convierte en algo asfixiante. No solo desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista también vital, ¿no? Y eso es lo que desaparece. Porque sigue habiendo personajes. En las primeras colaboraciones con José Alejandro, que se pueden ver en la exposición, hay personajes, pero no son personajes de ficción. Ha desaparecido de la ficción. Son personajes que tienen que ver con la cotidianidad. Y voy acabando, 5 minutos para acabar. El hacer teatral es un hacer productivo. Se produce colectivamente un evento que se representa y se repite ante espectadores. Puede haber de ese evento, de eso que se produce, puede haber restos materiales que permiten reconstruir una forma. Y esa forma es la obra. La forma es la obra. Por eso, todo aquello que es producido y que tiene una forma, aunque sea inmaterial, se puede coleccionar también. El hacer de María Teresa Hincapié no es un hacer productivo. No produce una forma. De ahí la dificultad de singularizar sus obras y sus procesos. Y de ahí también la dificultad de identificar los nombres con las acciones y procesos dilatados de tiempo. La ausencia de forma es coherente con la disposición antiproductiva de no producir, con la voluntad de romper radicalmente con el mercado del arte, donde se especula con obras y con formas, sean obras materiales o sean obras inmateriales. En tanto productivo, el hacer teatral es un trabajo, o puede ser considerado un trabajo, porque produce algo. Produce formas, produce eventos que podemos ver como cosas. Es parte de la mundanidad. Crea eventos artificiales que pueden ser incluso ser considerados necesarios en la vida social. El tránsito de la representación al performance en María Teresa Hincapié devuelve su práctica, paradójicamente, al ámbito de lo que Hannah Arendt llama la labor. Hannah Arendt hace esa distinción entre labor, trabajo y acción. Entonces, si situamos el trabajo artístico como trabajo y la labor como todo aquello que hacemos para ganarnos la vida, pero que no produce formas, al transitar del hacer productivo del teatro al hacer del performance, María Teresa no salta al ámbito de la acción, pero tampoco se queda en el ámbito del trabajo, sino que se desplaza al ámbito de la labor, pero rompiendo la jerarquía que Hannah Arendt había establecido. Porque el ámbito de la labor es también lo que podemos llamar el ámbito del trabajo reproductivo. Entonces, en ese tránsito hay también un ejercicio de liberación, hay un gesto micropolítico de liberación, pero hay o macropolítico, hay un gesto de liberación, pero hay también un gesto de humildad, de situar el trabajo artístico en el ámbito no solo antiespectacular, sino en el ámbito de la labor. El enmarcamiento que antes definía como un enmarcamiento teatral de muchas de las piezas de María Teresa es también el enmarcamiento propio de la jornada laboral, de las 8 o 10 o 12 horas de trabajo de quien trabaja y no produce, sino que derrocha su energía en un trabajo no reproductivo. Perdón, en un trabajo reproductivo, quiere decir.
Entonces, al asumir tareas reproductivas o no productivas, en un marco de trabajo, María Teresa subvierte la jerarquización de los haceres al tiempo que restaura la intimidad de lo sagrado y lo cotidiano en un lugar protegido, en un teatro que se redefine y en que se vuelve a hacer visible aquello que es lo nuclear del teatro, que es la transformación. María Teresa creyó encontrar una pista en otro texto de Grotowski que se llama El Performance. Ella lo cita en el proyecto que presenta de Punto de Fuga. El performer lo traduciríamos como el actuante. Actuante es la palabra que Juan Monsalvo y María Teresa utilizaron para definirse a sí mismos en la danza de los cambios. El actuante, dice Grotowski, es quien cumple su misión como un acto libre y no como una representación, pero tampoco como una obligación ni como una tarea intrascendente. Es el que actualiza una corporalidad antigua. Grotowski se define a sí mismo como maestro del actuante, teacher of performer, y describe su práctica como un proponer a aquel a quien está enseñando cosas que hacer. El aprendiz, dice Grotowski, puede comprender solo si hace. ¿Hace o no hace? El conocimiento es un problema del hacer. Y de aquí tenemos la otra posible traducción de performer, que es hacedor. Se puede traducir como actuante o se puede traducir como hacedor. Doer, en inglés, ¿no? Doer. El performer, el doer o el hacedor, es el hacedor de puentes entre la dimensión corporal, el mundo de las cosas, y la dimensión espiritual, el flujo de la vida. Y hacedor es una palabra que me gusta más, no solo porque remite otra vez a Borges, sino porque se declina mucho más fácil en femenino que actor santo, que actriz santa suena bastante feo. En cambio, hacedora está muy bien. Hacedora de puentes, actriz y guerrera, como la mariposa guerrera, fue el texto de Juan Monsalve. Una mujer que elabora haciendo y deshaciendo materialidades y signos. Una medium que procura sanación y aliento. Decía Juan Monsalve, eso también lo citó en alguna entrevista a María Teresa, que en India la palabra acción significa sacrificio, que significa sudor. Y que para valorar el trabajo de un actor, lo importante no es si ha interpretado bien un personaje o si ha ejecutado con destreza sus movimientos, sino cuánto ha sudado haciendo lo que tenía que hacer. Fue el sudor de la actriz, este es casi el final del texto que está publicado, fue el sudor de la actriz lo que permitió a María Teresa hacer algo que trasciende el arte y que se expande a la vida, en una versión transducida y nómada de la escultura social, laborando en la pobreza, despojada de vanidad, con apego a la tierra, a quienes la habitan, para proteger lo sagrado y preservar la vida. Y aquí acabo. Muchísimas gracias, José Antonio. Increíble, maravilloso. Dejaremos, si os parece bien, las preguntas para el final. Pasaremos ahora a la mesa redonda. Seguro que tenéis muchas preguntas para hacerle o comentarios a esta ponencia magnífica. Y si queréis podemos subir a escenario los demás. Y José Alejandro. Vamos a seguir con la mesa redonda. Voy a presentaros brevemente a todos los que nos acompañan. En primer lugar, Emiliano Valdés, que ya hemos hecho la presentación juntos. Santiago Zuluaga, a su lado. Santiago es hijo de la artista María Teresa Hincapié,
participa desde muy corta edad en varias de sus performances y desde la edad de 6 años realiza trabajos actorales con el grupo de teatro Acto Latino, así como en diferentes programas de televisión. Cursa sus estudios universitarios de música en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde luego funda la carrera de guitarra jazz. Ha realizado giras por Europa, África y toda América y ha producido música para teatro, danza, películas, programas de televisión y documentales. Y desde el fallecimiento de su madre, se dedica a desarrollar el proyecto de residencias artísticas María Teresa Hincapié en la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué bien que estés aquí acompañándonos. A su lado tenemos a Coco Fusco. Coco Fusco es artista interdisciplinaria y escritora radicada en Nueva York. Recibió el premio de la Academia Americana de Artes y Letras de 2021, el premio Rapking en 2018, el premio Greenfield en 2016, la beca Cintas en 2014. Ha participado en muchos certámenes artísticos, sus performances y sus vídeos se han incluido en la 56 Bienal de Venecia, Basel Unlimited, 2 Bienales del Whitney Museum, el Festival de Next Wave de BAM, además de las Bienales de Sydney, Johannesburg, Guangzhou, Shanghai y la Bienal de Insight en San Diego, Tijuana. En fin, son innumerables sus exposiciones en certámenes internacionales. Su trabajo además se ha mostrado en la Tate de Liverpool, el MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y está representada por la Galería Alexander Gray Associates de Nueva York y además es autora de El inglés está quebrado aquí, notas sobre la fusión cultural en las Américas, Los cuerpos que no fueron nuestros y otros escritos y La guía de, las interrogadoras. También es editora de Corpus Delicti, Performance Art of the Americas, que de hecho encontraréis también en la sala de lectura de la exposición. Y ¿Será que la raza se trata solamente de la piel? Visiones cambiantes del ser americano. Su nuevo libro, titulado Pasos peligrosos, Performance y política en Cuba, fue publicado en 2015 y en español en 2017 por Turner. Fusco se licenció en semiología en la Brown University de Stanford y se doctoró en arte y cultura visual en la Universidad de Middlesex. Actualmente, además, es profesora en la Escuela de Arte de Cooper Union. También muy contentos de tenerte aquí, Coco. Sigue a su lado José Alejandro Restrepo, que luego contestará la pregunta que le ha hecho José Antonio. José Alejandro es un artista colombiano, reconocido videoartista, por supuesto. Participó, entre otras, en la 52 Bienal de Venecia, la Bienal de Mercosur, la Bienal de Lyon del 2011, el Musée du Quai de Branly y el Museum of Fine Arts. Su obra se exhibe regularmente en Europa, América Latina y Estados Unidos. Entre sus exposiciones individuales se puede mencionar Teofanías en el Museo de Antioquia de Medellín, Transhistoria, Mito y Memoria en la obra de José Alejandro Restrepo, Musa Paradisíaca en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 97, Anaconda en el Museo de Ginebra y Terebra, Museo de la Universidad Nacional de Bogotá, entre otros. También participó en exposiciones colectivas como Botánica Política en la Fundación La Caixa en Barcelona en el 2004, Cantos Cuentos Colombianos y bueno, la verdad es que la lista es innumerable, así que pararé aquí. Y a mi lado tenemos a la maravillosa María José Arjona, que voy a buscar tu biografía, que no sé por qué no la tengo. Oh my God. Pues no la tenemos. Pero María José es performer de larga duración, colombiana, también ha estado en muchos certámenes internacionales, muchas exposiciones, tiene un trabajo como pedagoga también muy interesante y ha participado también en varias investigaciones, entre las que está con André Lepecki y además el año que viene va a ser colaboradora en NYU, con un proyecto que van a dirigir Fred Moten y André Lepecki junto a ella. Así que, bueno, bienvenidos todos, muchas gracias. Y no sé si antes que empezar con las preguntas, José Alejandro, ¿quieres contestar a esa lanza que te mandó José Antonio? Bueno, sí, con mucho gusto. Resulta que, sí, estábamos hablando esta mañana con José Antonio
Entre otras cosas, que José Antonio ha colaborado mucho con un proyecto que tenemos en Colombia, que es una maestría que se la titulamos Maestría en Teatro y Artes Vivas. Y es un trabajo que nos ha reunido Mapa Teatro y otros artistas alrededor de una tentativa de una pedagogía alrededor de ese concepto un poco vago y a veces conflictivo de las artes vivas, ¿no? Entonces, por eso pues, nos conocemos hace bastante. Y estábamos conversando y yo le decía que yo tuve la gran fortuna en mediados de los 80s de asistir a un seminario de Foucault. En ese tiempo él estaba trabajando sobre la historia de la sexualidad, pero esa calva iridiscente y brillante de ese señor realmente para mí fue definitivo. Y cuando yo regreso a Colombia, en el año 86, comienzo a leer de para atrás los textos de Foucault. Y particularmente Las palabras y las cosas, que compartí lectura con María Teresa, encontré allí un párrafo que fue realmente importante y revelador. No tanto el inicio de Las palabras y las cosas, que habla sobre esta enciclopedia china borgiana, que ya pues los que conocían a Borges saben que eso hace parte de ese universo borgiano, sino había otro párrafo un poco más discreto y un poco más perturbador para mí, que hablaba del afásico, de la afasia, y menciona que el afásico es una persona que, por ejemplo, y él toma la imagen de los ovillos de lana. Entonces organiza los ovillos de lana según el color, pero después lo deshace inmediatamente y los organiza según el tamaño, según el diámetro, y los deshace inmediatamente y vuelve a organizarlos en una línea recta, los deshace inmediatamente y los organiza en un círculo, o les busca afinidades por la textura, ¿no? Y eso fue realmente el inicio, el detonante de la performance que se llama Una cosa es una cosa, ¿no? Y también pensaba que justamente la angustia que le produjo a Claudia tratar de taxonomizar y de organizar la obra de María Teresa es esa misma angustia de enfrentarse a lo afásico, ¿me entiendes? Porque lo afásico es justamente esa precariedad de sistemas, esa precariedad de estabilidad, porque todo está en constante transformación permanente. Y la obra, no solamente la performance en cuestión, sino que en realidad toda la obra podría verse de esa manera, ¿no? Como unas ramificaciones permanentes, como una repetición de lo mismo, pero que no es lo mismo, sino que también es un diferente, ¿no? Y un diferendo, ¿no es cierto? Creo que hay una esencia profunda que tiene que ver con esa ruptura de las categorías y de las taxonomías fijas, ¿no? Y por eso también me gustó mucho en la rueda de prensa que tú mencionaste lo liminal, ¿no? El concepto de liminal. No sé si lo tienes en tu texto del catálogo o algo así, pero creo que sí es un concepto fundamental. Lo liminal, también como esa frontera entre, en este caso, entre el teatro y el performance, pero es una frontera porosa, ¿no? Porque se pasa de un lado para el otro. Si bien María Teresa pasó del teatro al performance, también asistimos felizmente al paso inverso, ¿no? A la contaminación de la performance y de las artes visuales, de las artes plásticas, al mundo del teatro expandido, el teatro contemporáneo, que también se ha convertido, en lo personal, me parece, en algo tremendamente estimulante, ¿no? Incluso muchas veces más estimulante que el mundo del performance, que también tiene ese problema y esa, digamos, ese riesgo, ¿no es cierto? Que es el mismo riesgo que tuvo en su momento, o que tiene el teatro, de caer en regímenes de representación, de repetición, de estereotipias, y el performance también lo tiene, ¿no? Y evidentemente es algo que, a lo que asistimos permanentemente en el universo y en el mercado del arte, ¿no? Entonces, ese concepto de lo liminal no solamente es frontera, es límite, sino que también creo que es como una cuerda, ¿no? La cuerda del funámbulo, ¿no? Para hacer una alusión a Genet, ¿no? Es tan peligroso caminar por allí porque es realmente el artista ahí está arriesgando la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por no caer. Entonces la anécdota es esa
Y creo que ahí hay un detonante fundamental en ese párrafo. Es un párrafo muy corto, pero que fue realmente fundamental. Súper, muy interesante. Luego podemos seguir con la idea del liminal también, que tiene alguna resonancia también en la ponencia de José Antonio. Fantástico. Quizás podemos empezar primero porque cada uno de vosotros explique o nos cuente un poco el proyecto que ha desarrollado para la exposición y cuál es la conexión con la práctica de María Teresa. Y en el caso tuyo, Santiago, también sería interesante saber cómo fue la participación en la co-creación con tu madre de algunas de las obras y esa implicación. Buenas tardes. Pues yo, de verdad, desde que tengo uso de conciencia, estoy trabajando con mi madre, ¿no? Desde que me acuerdo. Al principio estuve metido en el teatro, el cual no me gustaba mucho, la verdad. Una disciplina obligada, ¿no? Era básicamente el sustento de la casa, entonces había que hacerlo. Y al cual dedicamos muchas obras, viajamos por muchas partes, por todas partes, en festivales, obras grandes, obras pequeñas, monólogos. Y luego, hasta que llegó el punto en que yo le dije a mi mamá, por favor, ya no quiero, y a Juan Monsalve le dije, ya no quiero hacer más teatro, por favor. Y llegó el momento en que mi madre comenzó a ir más allá del teatro, esa parte sí que me interesaba a mí. No, ahí fue cuando entró en contacto con José, ¿no? Que fueron pareja durante mucho tiempo, no me acuerdo cuántos, 5 años. Y ahí sí la cosa cambió mucho, ¿no? Ahí me emocionaba mucho, 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 mucho ese trabajo. Y el trabajo con José, que fue magnífico, ¿no? Ahí yo descubrí una cantidad de posibilidades y de caminos muy bellos. Entonces, y ahí nos encartamos con mi mamá a seguir haciendo, y salió Estiramiento de Amor, que la pueden ver acá en la exposición, que es básicamente como la poética de la madre y del hijo, ¿no? Y todos sus lados claros y sus lados oscuros, ¿no? También puestos ahí en esta acción. Y para luego seguir profundizando en eso, la primera vez que hicimos Estiramiento de Amor, la verdad yo me quedé petrificado. Yo estaba con 14 años de edad y era la primera vez que salía con una guitarra a tocar en público y fue traumático, la verdad. Pero mi mamá me daba pataditas y me ayudaba a que saliera adelante, ¿no? Y luego lo hicimos en una cocina, en un festival de teatro que hubo en Manizales, en un lugar que se llamaba Arte Vivo. Y ahí sí fue cuando realmente pude disfrutarme la acción, ¿no? con mi madre. Básicamente porque también el sitio era un bar, ¿no? Entonces podíamos tomar un poquito antes de salir a cena. Eso fue una acción maravillosa, la verdad. Muy, muy chévere. Y bueno, ahí seguimos trabajando. Yo cogí por mi lado más musical. Y hasta que llegamos al Espacio Se Mueve Despacio. Bueno, con José también estuvimos en Intempestivas, ¿no? Intempestivas, que era un trabajo bien fuerte. Y me encantaba porque ya no era la representación del teatro, sino era la imagen de... Era yo con la cabeza de televisor, ¿no? ¿Se acuerda? Con un televisor y después tocando un vals, ese performance también. No hay un video de eso, ¿no, José? Eso sería chévere, ¿sí hay? Bueno, ese era un trabajo bien fuerte también. Y ahí me encarreté mucho con con la performance, con la danza teatro, y estuve participando en haciendo música para todo esto, ¿no? Y después la última experiencia que tuve con mi madre fue maravillosa, que fue el Espacio Se Mueve Despacio, un performance de larga duración de 24 horas, donde yo tocaba una canción de 24 horas.
Lo cual fue la primera vez que lo hicimos, no pudimos terminarlo. Necesitaba un entrenamiento físico muy fuerte, porque comenzamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la tarde del otro día, ¿no? La gente, eso estaba ubicado en un espacio donde había colchonetas para que la gente durmiera, para que la gente estuviera ahí. La gente podía entrar, salir, volver, y nosotros estábamos ahí. Ella estaba haciendo su danza lenta durante 24 horas y yo estaba tocando la canción con los perros, porque los perros también eran performers. Entonces, y esa fue la última experiencia que tuvimos. Incluso la hicimos cuando ella ya estaba enfermita. Después de la primera vez que no logramos terminar esa acción, nos dijimos, no, vamos a hacer entrenamiento, a subir la montaña, hacer ejercicio todos los días hasta que la logramos sacar. Y eso fue en Mapa Teatro, precisamente, en un festival de Nacional de Artistas, sí, donde ganamos mención de honor. Y la hicimos con toda. Y fue una experiencia brutal. Si algún día quieren hacer algo increíble, hagan ese performance, que fue de verdad maravilloso. O sea, eso es una cosa que de verdad lo transforma a uno. Y lograr hacerlo, ¿no? De verdad, hasta el final, ¿no? Las 24 horas. En la Bienal de Venecia también lo hicimos, pero en la Bienal no se podía hacer las 24 horas porque la Bienal tiene unos horarios. Entonces se comenzaba a las 7 de la mañana y se terminaba a las 5 de la tarde, creo que era. No era lo mismo. Era lo mismo, pero diferente, como decía. Bueno, y bueno, la experiencia es que es muy, muy fuerte, porque la experiencia con María Teresa, mía, pues imagínate, es toda, ¿no? Toda mi vida. Ella era mi amiga, más que mi madre, era mi amiga, ¿sí? Nos veían y la gente pensaba a veces que éramos novios, ¿sí? A veces pensaban que éramos hermanos, pero nunca nos veían como madre e hijo, éramos muy unidos. Y andábamos para arriba y para abajo todo el tiempo. Así que, pues sí, estas exposiciones, como en el MAM, como acá, han sido para mí algo muy, muy fuerte también, ¿no? Acordarme tanto de todos esos momentos y de sentir la falta que me hace su presencia también, tanto lo bueno como lo malo, porque mi mamá, como era disciplinada en su trabajo, era disciplinada también conmigo. ¿O no, José? Ay, Dios mío, bendito, eso era una cosa impresionante, eso era muy fuerte, muy fuerte, o sea, de verdad. No sé si fue una... Para mí, la verdad, en este momento es una bendición, ¿sí? En su momento era una cosa también muy fuerte, ¿no? Con la cual yo tuve que convivir, porque no era fácil, ¿sí? Tener a esta mujer de madre era una cosa de verdad fuerte. Sí. Exacto, viviré experiencias como que un día me dijo, cuando yo tenía 12 años, me dijo, Santiago, pues, me voy de la casa, me voy a vivir a un teatro, usted le deja una tiquetera para que vaya a almorzar todos los días y yo voy a estar viviendo en el teatro durante 6 días, ¿no? Entonces yo iba y además estaba viviendo en el teatro y haciendo todo a 0 km/h, yo me iba para el colegio y cuando volvía todavía se estaba amarrando el cordón, ¿sí? Entonces era una cosa como que yo sentí, y era muy fuerte, eso le produce uno, a esa edad le produce cosas a uno pero era muy bonito también, porque yo decía, juepucha, o sea, de verdad, uno no es consciente de las cosas que uno hace en la vida, ¿sí? No es consciente de cuando se levanta, cómo el cuerpo, todo el cuerpo se levanta, todas las células se despiertan, o cuando estamos respirando, cuando estamos hablando, cuando estamos mirando, cuando estamos oliendo, ¿no? Esa conciencia de cada de nuestra existencia, ¿no? Y ese trabajo que fue punto de fuga, que se convirtió en Una Cosa es Una Cosa, que fue la primera vez que una obra de arte conceptual, efímero. Efímero. Sí, de performance, digamos, sí, de arte que no era Bellas Artes. No objetual. Sí, efímero, no objetual. Ganó un Salón Nacional de Artistas, ¿no? Ese fue esa obra, ¿no? Mi mamá no sabía que estaba haciendo performance. Llegué a esa obra, fueron 6 personas básicamente, creo que fueron, algo así. Y mi mamá estaba los seis días haciendo el performance todo el tiempo, 24 horas. Y de ellos fue alguien que pertenecía al Salón Nacional y le dijo, María Teresa, ¿usted por qué no hace eso en el salón? Y mi mamá dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando se enteró que estaba haciendo performance.
ella estaba queriendo era, ella no, ni siquiera le interesaba si la miraban, si la gente iba a verla. Ella estaba en lo suyo, estaba haciendo un trabajo que a la final crearía un legado y como un jalón de orejas para todos, ¿no? Para que nos tomemos conciencia también del presente, ¿no? De nuestros actos, de qué pensamos, de qué decimos, de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué, ¿sí? Y, bueno, tomar conciencia de eso. Ese trabajo se ganó el Salón Nacional de Artistas y los de Bellas Artes obviamente decían eso no es arte y los del teatro decían eso tampoco es teatro, ¿no? Entonces fue un momento bastante complicado porque ella quedó como el queso del sándwich ahí en una guerra entre los del teatro y los de Bellas Artes y ella en la mitad, ¿no? De la cual, bueno, afortunadamente salió viva, ¿no? Sí, en ese momento. Básicamente que no sé qué más. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. No, si queréis podemos seguir con los demás para hablar de la nueva producción que habéis hecho para la exposición y la relación y luego ya abrimos turno de preguntas. Bueno, y el resto es también invitarlos a las residencias artísticas que estamos creando en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque esa es, digamos, esa es también mi relación más directa con el trabajo de mi madre ahora, ¿no? Porque ella en vida no logró terminar este proyecto que era como su proyecto más ambicioso. Justamente cuando estábamos con, porque a mi mamá le decidió, o la vida la llevó a hacer este tipo de arte, que era un arte que precisamente estaba en contra de la venta del arte, ¿no? O sea, fuimos muy pobres, nos tocó muy difícil. Y cuando logramos adquirir un poquito de dinero para comenzar ese proyecto, mi mamá se enfermó. Nos tocó devolver todos los materiales, porque ya habíamos comprado los materiales para comenzar la infraestructura de las residencias. Nos tocó devolverlos, literalmente devolverlos, porque ya estaban arriba en la finca. Bajarlos otra vez y fue con José. José fue el que se dio cuenta de eso. Bueno, y comenzar el tratamiento. Y mi mamá falleció en el 2008. Yo duré un año así como, como en un limbo así muy fuerte, porque después se me fue mi amiga, ¿no? Perdón. Y allá estamos. Estamos desarrollando ese proyecto. Ya. Así que los invito a todos a que pongan plata para que podamos hacerlo. Poco, no sé si quieres seguir tú, por ejemplo. Ok. Hola. Bueno, empiezo como conocí a María Teresa, así. Fue en el 95 que estuvimos las dos en un evento en el convento X Teresa, o ex convento, ni me acuerdo cómo se llama, pero un espacio de performance en México, que ella estaba haciendo la obra que está en las últimas fotos de la exposición, ahí trabajando con flores en el patio interior del convento. Y yo estaba dando un taller y nos conocimos allá y me quedé con ese recuerdo de ella, ¿no? Poniendo flores. Y bueno, después de eso, nos vimos también en la Bienal de Barro en Caracas. Ella me invitó a presentarme en Medellín. Yo la invité a Londres para un festival que organicé en los 90 sobre performance en América Latina y ella allí hizo una versión de Punto de Fuga en el ICA de Londres y estábamos, bueno, escribiendo cuando se podía porque cuando ella se escapaba al campo, en esa época no había ni internet, ni teléfono, ni nada y ella tenía que bajar a una pequeña tienda que había de comida donde había un señor que tenía una máquina de fax que trabajaba de vez en cuando. Y era cuando me podía pasar una carta o podía recibir un mensaje mío. Y nada, yo le tenía mucha admiración. Ella me contó todo lo del proyecto de Venecia, pero yo no pude ir a Venecia para ver esa obra que hizo contigo.
Y la última vez que nos vimos fue en el 2008, cuando ella ya estaba enfermita. Bueno, y también José Roca fue muy amable conmigo y me invitó a escribir sobre ella para un libro que hicieron hace un par de años, creo que fue, en Colombia, un libro muy lindo. Cuando me llegó esta invitación, yo muy conmovida, ¿no? Porque le tengo mucha admiración. Y dije, bueno, yo no soy como ella, mi trabajo no, o sea, la quiero, pero mi trabajo no tiene que ver con lo que ella hace, pero me puse a pensar en qué podría yo hacer para hacerle un homenaje, pero también para un gesto que podría marcar un vínculo, ¿no? Con su manera de ver las cosas, su manera de presentarse en el mundo. Y me tocó desarrollar esto durante la época más fuerte del COVID en Nueva York, que es donde vivo. Yo originalmente tenía la idea de viajar, pero se me hizo imposible en ese momento, en ese periodo. Y en los primeros meses, cuando uno ni siquiera podía salir de la casa por el miedo, no teníamos ni máscaras, ¿no? Y se estaban muriendo miles de personas en Nueva York. Y no se sabía ni, no había vacuna, los médicos estaban así estupefactos, las enfermeras con, usando bolsas de plástico de la basura para protegerse porque no había equipo. Y yo estaba en mi escritorio todos los días haciendo trabajo de investigación acerca de la historia en el arte de la representación de las epidemias, de las pandemias, de las plagas, para entender un poco cómo los artistas habían trabajado este tema, ¿no? De un, como un enemigo invisible que llega y uno no sabe ni de dónde viene ni cómo uno se puede o no se puede contagiar y no había arma, ¿no? Para enfrentar al enemigo. Y empecé a hacer un estudio para entender y veía que la muerte se personificaba muchas veces en las obras, aparecía como una figura que volaba por encima de todo. Y en el medio de esto me llega una nota de prensa de que hay una fosa común en Nueva York, y yo no sabía eso, en una pequeña isla en el Río del Este, y que estaban abriendo esta fosa común, como habían hecho durante la epidemia del SIDA, es para meter gente que se había muerto del COVID, que eran cuerpos no reclamados por familias o por otros, por amigos. Y eso me impresionó mucho, y también el hecho de que usaban prisioneros de una cárcel que estaba al lado para hacer esta labor de abrir la fosa común, porque desde el medioevo han usado prisioneros para llevar a los cadáveres en tiempos de plaga y de epidemias. Entonces dije, bueno, yo quiero llegar allí, pero era prohibido en ese momento porque la isla estaba en manos del sistema carcelero. Y de allí dije, bueno, a lo mejor puedo yo llegar en barco. Tenía que convencer a amigos para que me ayudaran con el proyecto, porque supuestamente uno no podía reunirse en grupos grandes, ¿no? Y se logró, y también hablando con un colega mío que muchas veces me ayuda con proyectos, dije, bueno, yo quiero el punto de vista desde encima, ¿no? Como la muerte que anda por encima de todo. Y me dijo, ah, bueno, yo tengo un colega que tiene una cámara dron. Y así logramos hacer, sin pisar la isla, entrar a la isla y volar por encima y mirar todo lo que había. Y cuando llegué a ver la isla la primera vez, me di cuenta de algo que no era evidente a través de las fotos, que es una isla relativamente pequeña, menos de una milla, y es una isla muy estrecha. Y se decía que se habían enterrado más de 1 millón de personas allí en menos de 150 años, que quería decir que la isla entera estaba hecha de seres humanos. Entonces es una isla hecha de seres humanos, sin nombre, ¿no? Y sin número, porque las cifras no son muy, digamos, los récords no son muy buenos. Entonces, nada, de allí viene la obra y el gesto de echar flores
al mar, que aquí se conoce como una manera de conmemorar a los muertos, también era una manera de retomar un gesto de María Teresa. Ahí está. El título, que es precioso, el título de la obra. Viene de... Ahora sí. Ok, bueno, yo escribí la narración, pero también cito un poema de Cesare Pavese, un poeta italiano, hay una frase del poema que es: tus ojos serán una vana palabra, y de ahí viene. Gracias, súper. ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? Nuevo, bueno, me tomo otra vez la palabra. Yo tengo aquí dos propuestas. Primero, trabajamos en el año 87 con María Teresa una obra que se llamó Parquedades, escenas de parque para actriz, video y música. Y esa sí estaba realmente como en el límite, ¿no? Ya el subtítulo lo decía, ¿no? Actriz. Y sin embargo, era una actriz que no actuaba, sino era una actriz que estaba allí con su presencia y donde buscamos desde el comienzo una exploración acerca de la relación entre el cuerpo vivo, la presencia y la imagen pregrabada, la imagen de video. En ese sentido, la obra podría estar más del lado del teatro en cuanto hay una caracterización de ella, ustedes lo pueden ver en las fotos, una caracterización mínima, ¿no? Es decir, un espesor mínimo de personaje, digamos, porque la propuesta más fuerte tendría que ver como en la manera de estructurar una puesta en escena, en el sentido de escapar de las narrativas, de escapar de la estructuración aristotélica de una obra de teatro, y esto más bien funcionaba como por bloques temporales, experiencias sensoriales temporales, alrededor de la quietud, alrededor de la lentitud, alrededor de la repetición y de estas experiencias de temporalidad, ¿no? Experiencias que suceden en un parque. Entonces está la experiencia de la espera, está la experiencia de no esperar nada, está la experiencia de dar de comer a las palomas. Y en ese sentido creo que la apuesta más fuerte fue en esa dirección, de cómo romper con el teatro representacional desde el punto de vista de la estructura. Y no solamente de eso, sino también de escapar del texto, que fue también como, digamos, como una larga tradición y una larga mordaza del teatro latinoamericano, siempre ligado pues al teatro de texto, ¿no? Fundamentalmente, como explicó José, muy ligado pues a una militancia política que ligaba también el teatro al texto, ¿no? Entonces creo que ahí hubo pues una apuesta importante, interesante en ese sentido, que también fue en su momento pues bastante audaz en su momento y que todavía creo que envejece bastante bien. Me emociona mucho verla. Y 5 años después hubo otra propuesta que se llamó Intempestivas, alrededor de también una manera de revisar la historia de la violencia sobre los cuerpos, particularmente la violencia política que se vivió en Colombia en esa época y todavía. Y esa propuesta tiene que ver con una interacción también con los televisores, la imagen, video y la instalación. Es decir, ella trabaja, ahí lo pueden ver, trabaja con los televisores, construye, desconstruye, arma, desarma, y tiene que ver las imágenes, son en ese sentido unas, digamos, como unas constantes en mi trabajo más o menos desde el finales de los 90, y es la yuxtaposición o el cruce entre la iconografía cristiana sobre el dolor, sobre el martirio, sobre los martirologios y la violencia política sobre los cuerpos, ¿no? Entonces allí aparece, por ejemplo, hay una figura que me interesaba mucho en su momento, es la figura de Santa Bárbara, ¿no? Cuyo martirio era un martirio aterrador, que era no solamente el papá la decapita, sino que incluso le cercena un seno. Y esa figura, esa iconografía me parecía de tal violencia y de
tanta sofisticación de la crueldad que también de alguna manera simbolizaba y representaba muy bien lo que son las violencias simbólicas, ¿no? Y que en Colombia hacía parte de unas prácticas sistemáticas, ¿no? De silenciamiento, de tortura, que hacían en particular la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Unas prácticas que también se han dado en muchos contextos de guerra, ¿no? Particularmente importante en Bosnia, por ejemplo, ¿no? Bosnia-Herzegovina. Y en Colombia también encontraba unas referencias y unos testimonios muy desgarradores alrededor de eso. Entonces eso fue lo que más que todo generó esta propuesta de Intempestivas con la música de Santiago. Y para la exposición pensamos en recoger los materiales de un registro de la performance y retomar las imágenes que pasan por los televisores y hacer como una especie de ensamblaje de instalación estilo video wall años 80s o 90s con esas mismas texturas de las imágenes, esos mismos colores de esas imágenes que son realmente valiosos y que hoy en día adquieren como no solamente el valor de la historia, sino también me parece que es una propuesta en términos visuales, porque no son imágenes de alta definición, tampoco son estos colores y estas texturas de las pantallas planas, ni nada de eso, sino más bien son estas imágenes con texturas, con llenas de errores, llenas de cualidades plásticas, que de alguna manera también están muy al origen del videoarte en particular y también muy al origen de mi propio trabajo con la imagen electrónica. Muchas gracias. Curioso que ambos hacéis referencia a la violencia, ¿no?, sobre los cuerpos, tema que luego a lo mejor en el turno de preguntas podemos conversar. María José, ¿quieres seguir? Bueno, yo creo que yo converjo con María Teresa. Yo vengo de la danza contemporánea y veo a María Teresa la primera vez en un Salón Nacional de Artistas con Divina Proporción. Era la primera vez que yo estaba expuesta también como a una muestra de arte contemporáneo, digamos. Y lo único que vi del salón fue esa pieza. Me quedé solamente ahí. Me parecía interesante después que estuve buscando información sobre María Teresa, sobre como esta conciencia muy clara sobre el contexto colombiano de violencia, pero una urgencia muy grande por plantear espacios para la vida, de afirmación, de pensamiento, de producir pensamiento desde el cuerpo mismo. Y creo que eso me llamó mucho la atención porque todos estábamos pasando por un momento realmente como muy complejo en Bogotá, en el país completo. Creo que era muy impresionante. Y la cercanía de esa violencia no era solamente en los nos llegó a las ciudades, digamos. Entonces, para mí eso fue muy potente de María Teresa, ese lugar en el que se me permitía a mí como cuerpo pensar en que era posible vivir en un país como el nuestro. Y eso me empieza a vincular como en una investigación, primero con su trabajo, y muchos años después entro yo a un Salón Nacional de Artistas en el que mi principal público fue ella. O sea, fue como la única persona que se quedó toda la itinerancia del proyecto en Santa Marta. Y luego me invita a participar en la misma itinerancia de actos de fabulación, que se titula como todo este proceso que cura Consuelo Pavón también, y que es solamente de performance, y que creo que es como una de las primeras curadurías en performance en Colombia, y que incluye como toda la generación también de artistas que venían conmigo, el Festival de Performance de Cali. Y creo que ahí surgen como una cantidad también de voces en relación como al performance. Sí. Y yo subo varias veces a Monserrate con María Teresa. Monserrate es una montaña muy, muy alta en Bogotá
que es muy alta también. Muy difícil de subir. Entonces, muchas de mis conversaciones con María suceden caminando. Esta relación con el conocimiento y caminar me parece muy potente. Y creo que es algo que influencia tempranamente mi propia carrera. Yo venía de hacer unos talleres de buto también con Ushio Amagatsu, en los que hay un entrenamiento claro para caminar de una manera en relación al espacio y a una serie como de elementos que empiezan a componer estas coreografías. Pero también mi urgencia, como la de María, fue salir o entrar en otro lugar del teatro. La mía era salir de del aparato coreográfico que a mí me tocó como entrenamiento de danza, que es muy distinto al entrenamiento que están recibiendo los bailarines ahora, por ejemplo. Entonces, empecé a tratar como de buscar como una serie de lugares de fuga que me llevaron a la larga duración, casi que forzosamente por pasar el tiempo, se desbarata ese aparato coreográfico y entra uno como en otro cuerpo. Fue como la única posibilidad que encontré. Entonces, desafortunadamente yo me fui para Estados Unidos, nunca pude volver a ver a María. La última vez que vi a María tuvimos una pelea muy, muy grande. No, claro. Sí, pero, o sea, fue como la última vez y fue muy dramático para mí porque nunca pude despedirme. Estaba muy brava porque yo había usado un video en un performance. Me dijo como, esto es el efecto especial, lo que uno no hace con el cuerpo, no lo reemplaza con un video. Y me dijo, y se va de acá, ya. Sí, no. Con la gravedad que cuando vuelvo a Colombia, unos años después, me dicen que está enferma y yo pido si puedo verla y no la puedo volver a ver. Años después surge esta posibilidad, esta invitación. Yo ya, digamos que también he hecho una carrera muy grande por desprenderme de María Teresa y desprenderme como de otra serie como de personas que han sido muy influyentes en mi carrera y que es difícil, ¿no? Como correr de estos lugares, como salirse de la sombra de... Lo que empiezo a entender de mi propia carrera también y de los otros artistas que hacen performance o que han tenido que ver con las artes vivas es que nosotros lo que hacemos es dejar protocolos de interacción que pueden ser entendidos como unos pequeños textos sobre políticas de cuerpo también, afirmativas en mi caso, y que debo empezar a plantear la propuesta como una propuesta que es nómada en el museo, que no está albergada en una sala, que no la pueden atrapar, que no necesariamente yo pueda saber exactamente qué va a pasar como la persona que propone esta molécula aglutinante, que debe interactuar con las obras a través como de unos vínculos que permitan reconstruirlas y actualizarlas en el espacio y a través del cuerpo, que articulen de alguna manera el texto, pero que no sea el texto hablado ni del teatro, ni de la narrativa, ni de un texto-texto, sino que se vuelvan textos que construyen escultóricamente algo que imaginamos en el espacio. Que el movimiento surja no porque nosotros movemos las cosas, sino porque las cosas están moviéndonos a nosotros, ¿no? Entonces hay como un lugar en el que empiezo a decir una cosa no es una cosa. Y esto tiene que ver con la investigación con Fred Moten y con André Lepecki, en el que pues, hay una redefinición de cosa. Me interesa mucho la invitación también de otros artistas, que no sea una formulación solamente mía, que no haya una autoría específica, sino que haya una co-vibración con otros y con otras, que sea transgeneracional, diverso, amplio, que permita una serie de tensiones también en el transcurso del tiempo expositivo, que sea una convivencia también entre el museo, no solamente una itinerancia,
que tengan que surgir una serie de negociaciones con la institución, con los artistas, siempre lo mismo que tendrán que negociar entre ellas. Durante el tiempo, esta negociación con el tiempo es siempre muy compleja, ¿no? Los primeros días es muy simple, es muy fácil, estamos muy entusiasmados y el museo está muy entusiasmado. Con el tiempo empiezan a pasar otra serie de cosas que empiezan a hacer que esas regulaciones del museo también tengan que ser mediadas, negociadas. A veces generan una serie de tensiones muy grandes, pero la idea con esta propuesta es también un poco entender que hay unas estructuras que nos permiten existir horizontalmente hasta en estas estructuras tan rígidas que son los museos y que significa la institución. Que abrir estos accesos al cuerpo y a los cuerpos lo que hace es justamente doblegar un poco esta arquitectura tan, tan compleja que presenta, se presentan los espacios expositivos y hacer que la exposición no sea una exposición, sino más bien un lugar experimental, un lugar en el que hay posibilidad de error, en el que no sabemos muy bien qué vamos a encontrar. Ese lugar de lo inesperado me parece muy bello en relación a la obra también de María, ¿no? Es como mi lugar más fuerte con ella, el de nunca saber qué era lo que iba a pasar con ella. Y creo que eso sucede como todo el tiempo con la obra. Los diálogos que se establecen a través, por ejemplo, de la voz o del movimiento con todos los artistas, como no sé si estuvieron en la inauguración, la idea es que estas obras salgan después al espacio a través de estos artistas que están invitados a colaborar con nosotros, pero que se vuelven otra cosa, ¿no? Entonces nunca esa cosa es la misma cosa. Solo como comentario, que en silencio pero juntos, que es como se llama tu pieza, que ahora comentabas, ¿no? Que podría ser cierta crítica institucional o intento de que este museo tan rígido, tan blanco, pueda de alguna manera, no sé, torcerse, tiene mucho que ver también con la práctica de María Teresa, ¿no? Con Emiliano justo comentábamos, Tú eres santo no deja de ser una cierta crítica institucional en la que ella decide vivir durante 6 días en un museo, dormir en él en el 95, por lo tanto algo, si más no, muy sorprendente para ese momento y que hace que las estructuras museísticas tengan que adaptarse a algo que propone el artista y que está rompiendo esa estructura. Sí, yo doy fe de que en la primera versión de la exposición eso nos obligó a todos, creo yo, a revisar algunas de los paradigmas, además de los museos, ¿no? Que es que siempre están impolutos, que es que siempre están blancos, ¿no? Y que una serie de ideas sobre la conservación tienen que ser discutidos, ¿no? Y discutidos porque lo que es la obra de arte se está redefiniendo. Yo quería preguntarle una cosa a José Alejandro, y es, José Alejandro, tú estuviste muy cerca de María Teresa en el momento en el que se da esa transición, ¿no? De un universo al otro, la acompañaste en cierta medida, y esa, digamos que el ingreso de María Teresa al universo de las artes visuales se da por un lado con una formación pues muy rigurosa en el teatro y en, ¿no? y en el cuerpo, y con mucha intuición en las artes visuales, pero ella finalmente construye también desde un lugar que, digamos que tiene unas herramientas que creemos que son muy, como una feliz combinación, ¿no? Entre intuición, pero ese entrenamiento, y eso le permite situarse en un lugar en el que quizás alguien que se hubiera formado en las artes visuales no hubiera llegado, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se da? ¿Y cómo ella va construyendo un poco, ¿no? una especie como de marco teórico propio de además como la gente que la acompañaron en ese momento? Bueno, yo creo que allí influyeron como muchas cosas, ¿no? Muchas sincronías que se dieron hacia finales de los 80s. Una de esas es, como decía, si bien todo el panorama teatral latinoamericano era un teatro político, un teatro de texto, sin embargo el grupo de ella era un grupo más sui generis, en el sentido en que tiene una genealogía más,
más Grotowski, Artaud, ¿no? Entonces allí había una importancia del trabajo físico, del entrenamiento y desde el punto de vista político una actitud mucho más anarquista que un lineamiento pues, ideológico, ¿no? Eso fue muy importante porque para ella, de alguna manera, encontrar las posibilidades que le ofrecía el performance, de alguna manera se dio con mucha naturalidad, ¿no? Porque ella venía ya trabajando ese tipo de exigencias físicas, ¿no? Yo creo que hubo otro factor allí también que fue importante, fue haber conocido a Boyce, ¿no? Así como lo menciona José Antonio, porque realmente Boyce, si bien no teníamos las películas en ese momento ni nada de acceso, aparte de las fotografías y aparte de los relatos y aparte de los textos historiográficos, críticos sobre las performances de Boyce, yo me acuerdo la fascinación de ella cuando yo le mostraba el catálogo este del Guggenheim famoso y las mismas, los mismos relatos que hay allí. Y ella alucinaba con esto, ¿no? Por muchas cosas. Por un lado, por el trabajo de largas duraciones. Por otro lado, por el compromiso también con esa especie de chamanismo urbano, como se quiera llamar, eurasiático en el caso pues, de Boyce. Pero también por este concepto expandido de la escultura social, ¿no? Cómo borrar esas fronteras entre arte y vida, que fue uno de los preceptos pues, fundamentales de no solo de Boyce, sino de Fluxus y todo lo que giró ahí alrededor de ellos en esa época. Entonces, esa, digamos que como esos componentes fueron conjugándose con una intuición poderosísima y con un trabajo pues, mancomunado que hicimos en ese momento, en esa época, también pues, digamos, ampliar las fronteras en el sentido de introducir las artes plásticas, sobre todo el videoarte en particular, y en particular los inicios del videoarte, ¿no? Porque no era solamente el problema de la imagen por la imagen, sino las largas duraciones de la imagen también, ¿no? Ustedes se acuerdan, los inicios del video tenía también unas premisas allí que fueron muy importantes, que se acondicionaron fácilmente, y era el tiempo real, la noción del tiempo real, ¿no? Que no es un tiempo editado, que no es un tiempo de la sala de montaje, sino es la duración, el concepto de la duración, ¿no? Dilatada, extendida. Y eso lo maneja el videoarte pues, desde sus inicios. Y entonces se entronca de pronto con esas interacciones, con el cuerpo vivo, con la presencia. Y ya después ella continúa pues, su carrera sola. Y eso ya me parece que alimentó pues, en su inicio como una especie de impulso, ¿no? Que le reafirmó lo que ella ya sabía, ¿no? Porque ella ya lo sabía. Lo que pasa es que no sabía que lo sabía, pero lo sabía. Y también tenía mucho que ver con nociones básicas que se convirtieron como en metodologías que ya mencioné, como la repetición, ¿no? El problema de la repetición, entendido también desde el punto de vista de la herencia minimalista, tanto de la música como de la escultura propiamente minimalista y de esas influencias muy claras de las artes orientales, ¿no? del zen, de la música balinesa, por ejemplo, que fue tan importante también para el trabajo de Artaud justamente, ¿no? Entonces todo esto comienza como a articularse, comienza como a configurar una propuesta mucho más propia, muy anclada en lo local, ¿no? que me parece que es otra característica importante y que fue también desarrollando, digamos, muy hacia el final, hacia ese concepto del trabajo comunitario, ¿no es cierto?, del trabajo de la escultura social propiamente dicha, ¿no? Me parece que al final este proyecto de la casa y de los talleres, de las residencias, me parece que fue como recogiendo toda esta herencia y todo este trabajo previo que se dirigía hacia allá, ¿no? Y la renuncia, pues, a todo este mundo del arte y de las veleidades del mundo del arte. María José, una de las cosas que ha sido fundamental en esta exposición es el archivo, ¿no? Porque es una exposición que surge de un archivo o de muchos archivos, realmente de archivos que han ido también como emergiendo en la investigación.
Y pues la pieza que desarrollan ustedes es un poco, toma toda la obra de María Teresa y un poco la exposición también como un archivo, ¿no? Entonces es como una especie de sí, como de capas de archivos o de análisis de una gramática de objetos, de gestos, cómo se relacionan. El otro día vimos, en previo al inicio de la exposición, un ejercicio, ¿no?, de llegar a las salas cuando la exposición ya estaba montada, también para incorporar esa dimensión en la acción de ustedes, cómo lo articulan, ¿no?, cómo se alimentan para producir sobre eso. Hay un proceso anterior. Creo que aquí toda la conversación que sucede antes de llegar a la exposición es clave, ¿no? Hubo un proceso primero de un llamado, digamos, público, al que se presentaron más o menos 120 personas, artistas. Luego hubo una selección muy compleja de 20, y con esos 20 empecé yo a tener conversaciones personales. La idea del proceso de selección también es volver humano el proceso. No como que sea simplemente como es este por esto y por esto, sino empezar a acercarnos y empezar a desbaratar un poco también como esta estructura jerárquica del open call y de cómo se seleccionan. Después el proceso de audición, que de alguna manera no era una audición sino un taller, en el que yo presento como una serie de ideas, pero en el que estoy también sometida al taller mismo. No estoy dando las instrucciones y lanzándolas como a los cuerpos y que las hagan, sino que yo también entro en ese proceso de construcción y empezamos a encontrar como una serie de puntos en común en el trabajo juntos, en colectivo. Y en ese momento, por ejemplo, Camilo, que viene desde Colombia, que es como nuestro archivo de Medellín, lee el texto, que fue como la acumulación de todos los días en el proceso de Medellín, y creo que de ahí también salen como una serie de puntos sobre los que trabajamos para poder entrar acá. Obviamente, los artistas que están trabajando acá tienen un archivo propio, ¿no? Como un repertorio, una experiencia de vida y también un lugar de enunciación de su propio cuerpo que les permite actualizar. Entonces, el primer día que entramos a sala fue un poco como entender cómo estaban conversando estas piezas también entre ellas, qué estaba pasando en el espacio. También porque Camilo y yo veníamos de una exposición muy distinta en Medellín. Entonces tocaba articularla también de otra manera. El espacio en Medellín es mucho más horizontal, el espacio aquí es totalmente vertical, las rampas, que son muy bellas también, en estos días que estábamos hablando con Elvira, nos contó algo que fue muy increíble y que yo sí lo percibí, pero no lo había podido como concretar, y es que en la medida en que uno sube las rampas puede ver la plaza de afuera, pero la ve solamente si estás arriba. O sea, hay una lejanía de la afuera con el adentro que se ve desde arriba, ¿no? Desde este lugar súper como jerárquico y hegemónico, muy blanco también. Y hemos decidido trabajar mucho desde el piso, ¿no? Como que hay mucho movimiento que se genera desde ese lugar, como una manera de traer también el archivo de la afuera, de la calle, de lo que nos deja trabajar sobre esa horizontal. Y hay también un relacionamiento muy horizontal con las piezas, como un lugar común de cuerpo, no solamente como el artista que nos traen y entonces hay que pasarlo solamente como de una manera, sino como a través de las experiencias que han tenido cada una de ellas con una obra que no es muy conocida tampoco acá, ¿no? Que eso tiene unas ventajas muy grandes en el registro de cómo paso por la experiencia de estas obras, cómo las leo, desde un lugar muy distinto al que, por ejemplo, me hubiera tocado a mí o a Camilo, que ya María Teresa tenía pues, estaba ubicada como en un lugar. Creo que eso refresca también esas lecturas, hace que se expandan. Y luego, cómo sacarlas del espacio de las salas hacia afuera,
a través como de movimientos específicos que surgen de la observación como muy detallada de ciertos momentos, de ciertas obras, de la lectura del texto, por ejemplo, de Vitrina, el primer día que hubo la inauguración, yo estaba diciéndole a muchas personas pedacitos del texto como en el oído. Y entonces empezamos a viralizar la pieza también, como es una cosa muy milimétrica, muy simple, muy, es como un gesto simplemente, pero que creo que cada uno ha encontrado como unas estrategias también de expandir la obra hacia afuera de una manera un poco insospechada, en la que ya tampoco es la obra, ¿no? Es otra experiencia de cuerpo en el que, por ejemplo, en estos días también empezamos a leer un poco lo de Vitrina también, que soy una mujer que vuela, soy una mujer puta, soy una mujer sin corazón. Es muy difícil cuando lo emito yo y lo enuncio en un lugar del espacio también, arriba, más arriba, abajo, más lejos, lejísimos. O cuando cualquiera de los otros artistas lo dice, ¿no? Ese lugar del género también, de la disolución, como de esos lugares también que María también lo. Soy una mujer que no es una mujer, ¿no? Me parece que encuentra como unos lugares muy poderosos ahora, justamente por cómo está configurado el grupo de artistas invitados. Entonces creo que hay una noción de archivo que no va para atrás, que no hace un tratamiento arqueológico, sino que permite vislumbrar el futuro, un ver venir, digamos. Eso me parece muy potente, ¿no? de este trabajo que logramos hacer. Maravilloso ver venir. Podemos quizás acabar así y abrir sobre todo turno a preguntas, porque ya estamos, sí, un poco llegando al final. Entonces, no sé si alguno de vosotros tiene comentarios. José Antonio, ¿quieres subir? Y así también te unes a las posibles preguntas que te puedan hacer. ¿Sí? Si no. Vale, te giras, exacto. Bueno, nadie tiene preguntas, os animaréis, seguro. Vamos a... Hago yo la primera. María José, yo quería comentar que ahora has contado que nunca pudiste de alguna manera como reconciliarte con María Teresa, pero y hablabas de lo insospechado con ella, ¿no? Y me contabas recientemente que una vez ya ella había fallecido y tú estabas, creo que fuera, no estabas en Colombia, te mandaron un libro sobre conversaciones entre críticos y artistas, ¿cierto? Y que estabas leyendo una, justo llegaste al momento en el que habían entrevistado a María Teresa y que le preguntaban, bueno, ¿y usted cree que hay algún artista interesante en Colombia? Y dijo, no, pero la única que está haciendo un trabajo riguroso y de verdad es María José Arjona. Entonces, bueno, eso fue una bonita, ¿no?, reconciliación, quizás. Pero también, por ejemplo, ahora con Mapa, la obra de Mapa Teatro para mí ha sido muy impresionante. Yo no oía la voz de María Teresa desde la última vez que la oí. Y cuando prendieron la obra en el MAM, que le oí la voz, me pareció muy impresionante y me pareció muy impresionante también ver a Santiago, ¿no? Perdón. Creo que son obras que lo precipitan como a ese lugar también un poco espectral, que me parece muy bello, como ese otro lugar del cuerpo que habita, como otros planos que me permiten interactuar también como desde un lugar también que es muy mágico, ¿no? Y entonces se vuelve uno un medium, ¿no? O sea, como que está tratando de pasar una experiencia que del todo no está ahí, al acá, al presente, que está tratando de darle una materialidad y un cuerpo a través del cuerpo de uno que ya no es el de ella, ¿no? Que es muy complejo también, pero que con esa voz de ella ahí en ese loop infinito, ¿no?, del tiempo, hace que sea viable todo esto, ¿no? Para mí es como un flujo en la exposición muy impresionante de esa presencia tan contundente que ha tenido María Teresa, sobre todo en el arte en Colombia. Por favor, no tanto.
Hablábamos, creo, esta mañana con José Antonio y también con otra gente de la presencia, de la ausencia, ¿no?, en esta exposición, porque realmente no está el cuerpo de ella, pero sí su legado a través de todos los homenajes que le estáis haciendo vosotros. Y me ha hecho pensar en lo que has dicho José Antonio del cuerpo como hogar, ¿no? Ese hogar y cómo ese hogar podría estar representado en la exposición. No sé si quieres comentar algo. Complicado. Bueno, en realidad esa idea del cuerpo como morada es algo que aparece en un libro de Mircea Eliade, que a su vez toma de un saber ancestral, ¿no? Pero, claro, tiene que ver también con esa idea de cómo la disciplina produce como un salir del... Esa idea del menguar del yo para hacerse accesible a las demás personas, en primer lugar, pero también a las cosas, ¿no? Entonces, es como un hacerse disponible. Y claro, la idea también del hogar, que en nuestra cultura está tan inevitablemente asociada a la propiedad de la casa, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, la propiedad en primer lugar y la propiedad de las casas como segundo lugar, ¿no? Entonces ahí en esa renuncia a la casa está como la máxima impugnación posible al capitalismo, a costa de un gran sacrificio, que es hacer de tu cuerpo no solo tu hogar, sino el hogar de los demás, ¿no? Espera, que te ofrecen un... Aida, que tú eres de la casa, hombre. Perdona. Quería preguntar que si en ese compromiso y ese desapego y ese... no sé cómo expresarlo, pero ese compromiso con la vida y si ella tejió, ¿no?, realmente esas complicidades con toda su comunidad, ¿no?, su comunidad de amigos, de la casa que ella estaba creando, hasta que se vio forzada a tener que comercializar su obra, a lo que ella era tan contraria, pero si realmente ella consiguió hacer de sus amigos, de esa tierra, de la aldea, ¿no?, de la fruta, su morada y tejer realmente esos hilos invisibles, que es lo que al fin y al cabo yo creo que es esa experiencia vital de conocimiento, de crear conocimiento a través de eso, de la presencia, ¿no?, y de la permeabilidad que permite el disociar, ¿no?, el conocimiento de como si fuera algo elevado, sino que es algo que existe en el origen, ¿no? Como ella decía, a recordar lo olvidado, ¿no?, lo primigenio. Si ella lo consiguió, porque debió ser durísimo. Lo hablamos ahora sí, pero como tú decías, ¿no?, José Antonio, o sea, es realmente un compromiso vital férreo y como tú decías, Santiago, pues que te hace pasar muchas penalidades. Es decir, ser tan coherente en la vida. Pero que si todo eso yo entiendo por lo que hemos ido viviendo, ¿no?, que realmente teje esa fuerza de la que hablamos ahora, que en un momento pospandémico, ¿no?, y en el que vemos que somos parte de esa ecosofía que se reclamaba en los años 60, ¿no?, realmente que luego, pues en los 90 volvió con el neoliberalismo y que ya seguramente trajo, ¿no?, de nuevo de toda esa tradición oriental, pero que ahora es tan vigente, que la sentimos tan, tan urgente. Yo creo que ese es el gran legado, pero si ella, supongo que lo consiguió, ¿no?, un poco hablando con José Alejandro, ¿no?, cuando hablábamos de sus últimos días y lo difícil, ¿no? Yo no creo que María Teresa comercializó su obra nunca. Ella renunció a lo material, pero yo siempre la vi feliz
cuando estaba trabajando. Cuando estaba trabajando y cuando estaba con seres queridos. Siempre feliz. No le importaba si tenía zapatos o no tenía zapatos, si tenía ropa o no tenía ropa, si tenía abrigo en Londres. María, cúbrete. No, llegó sin abrigo. No le importaba para nada. Ella, o sea, si le tocó un premio era para invertir en su obra, pero ella no comercializó nada, nunca, en su vida, porque renunciaba esa manera de hacer arte. Y a lo mejor ella fue muy dura contigo, pero yo entiendo ese espíritu como parte de la historia del performance de esa época. Es como Marina Abramović, que decía que solamente podía uno tener la experiencia del performance si uno estaba en vida, directamente frente a otra persona, y que eso no se podía pasar al video, etcétera, etcétera. Es como marca un capítulo, ¿no? Una manera de ver lo que es trabajar lo vivo. Pero al fin, o sea, en Venecia trabajó con video. O sea, que ella también avanzó en su pensamiento hasta cierto punto y reconoció que se podía crear y hacer arte vivo incorporando la imagen electrónica. Pero no creo que ella nunca, ella no comercializó nada, nunca. Y la dificultad era parte de las herramientas de su trabajo también. Sí, en Venecia, por ejemplo, llegamos sin un peso, fuimos a donde Rosa, le dijimos, oye, por favor, danos un poco de plata para comer. Dijo, no podemos porque pues la burocracia es así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer ayuno hasta la presentación, y vamos a hacer la presentación en ayuno. Y así fue, y salió una cosa bellísima, que después salió tan bello, que después nos fuimos a caminar y en un puente estaban cruzando 6 mujeres, me acuerdo muy bien, estaban cruzando el puente y ay, tú eres María Teresa, y tú eres Santiago, el músico que está tocando, y esa música tan hermosa, y no tienes el CD o algo. Yo tenía CDs de la música, tenía como 10 CDs en la mochila ahí metidos, y eran la directora del Museo Contemporáneo de yo no sé dónde, de Londres, de Nueva York, era un poco de curadores de museos, y compraron los 10 CDs toditos. Y nos fuimos a pegarnos una comida hermosa, deliciosa, felices, felices. Y había una luna llena, me acuerdo. O sea, sí, porque eso fue antes de fallecer. Eso fue la última experiencia antes de... Sí. Entonces también era una herramienta del trabajo. La resistencia, ¿no? Un material, sí. Estoy lejos. Hola. Primero que todo, muchas gracias por todas sus aportaciones, porque han sido súper interesantes. La verdad, yo no conocía a esta artista hasta hace nada. Y eso que soy colombiana. Y todavía no he visto la exposición, pero estoy con muchas ganas. Bueno, lo que quería preguntar era, como artista, su proceso creativo o la manera en la que ella... ideaba todas estas cosas, ¿eran de manera más instintiva o de manera como muy premeditada, como desde lo racional, o cómo era el proceso creativo de ella? O sea, ¿qué hacía ella? No sé. Mira, con mi madre, por ejemplo, cuando íbamos a crear una acción o algo, nos da un espacio, y mi mamá me decía, vamos al espacio a escuchar qué es lo que necesita el espacio, ¿no? Tú tienes que trabajar a escucha lo que te está queriendo, lo que necesita el espacio. Él está hablando, ¿sí? No, era una forma totalmente orgánica y más como de apertura de los sentidos para poder ver lo que está necesitando ese espacio, ¿sí? No era no vamos a hacer de pronto aquí, vamos para... No, era lo que el espacio estaba pidiendo que se hiciera. Eso es la forma. ¿Cierto, José? Cierto. Bueno, ha sido un lujo tener a todos vosotros hablando de María Teresa Hincapié, ¿no? A mí me llama mucho la atención... Y siempre me pregunto por el contexto, ¿no? El contexto en el que un artista desarrolla su propia obra, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, José Antonio lo ha pasado un poco desapercibido, pero
en vuestras aportaciones con los artistas invitados para accionar, para activar la obra de María Teresa, el hablar del contexto de la Colombia donde desarrolla el trabajo María Teresa Hincapié, ¿no? Y hasta qué punto el trabajo de María Teresa Hincapié es una reacción a esa situación política, social, violenta que se vivió en Colombia durante tantos años, ¿no? Y que no podemos pasar desapercibidas por pasarlo así como cualquier cosa, ¿no? Creo que en muchas ocasiones el trabajo que desarrolla un artista es el propio contexto, ¿no? Y cómo se relaciona con ese y qué reacción, tanto física como corporal, como intelectual, es una reacción hasta a ese contexto, ¿no? Veo que vosotros como artistas sí que lo habéis incorporado, ¿no? En vuestras obras, bueno, en el caso del fantástico, increíble pieza de Coco Fusco, se ve que de una manera muy, muy clara, ¿no? Esa relación con la muerte, con la violencia, con el anonimato, con los cuerpos mutilados, abandonados y enterrados sin ningún tipo de información o de registro, las piezas que José Alejandro hizo o las piezas la pieza de María José, ¿no? Pero ¿qué hizo María Teresa, ¿no? ¿Vosotros pensáis que esa práctica surge debido, tiene una reacción a el contexto político, social, de violencia que se hizo o no? ¿O por el contrario fue como un desarrollo íntimo, personal, completamente intentando olvidarse y es una cápsula que... ¿Puedo decir algo? Yo sí creo que ella estaba afectada por el entorno y por la situación, pero lo que quería ella evitar, y creo que también muchos otros artistas quieren evitar, es ilustrar como si fueran periodistas, que es lo que normalmente las capitales del mundo del arte exige del latinoamericano, ¿no? Es de ilustrar una realidad, pintarlo o bien de manera folclórica o de manera de denuncia, ¿no? De ilustrar otra realidad para educar al europeo. Ella no quería hacer eso, ¿no? Ella lo que quería era hacer la obra que salía de ella auténticamente y hablaba de la condición de la mujer en Colombia, la mujer humilde, la condición de los pobres en Colombia, o sea, las condiciones sociales de la gente, la situación de la mujer, la problemática del género, sin ilustrar, el caso de un desaparecido o de una guerra o de esto. Ella hablaba de esa realidad y esa realidad no es bonita y no es la realidad que uno podría ver, por ejemplo, en cuadros que se venden en arco representando lo latinoamericano, ¿no? Entonces ella buscaba otra manera de abordar y otra manera de comunicar esa realidad que no fuera simplista. Sí. Y también una forma de alquimizar, ¿no? De convertir eso tan denso en algo sutil, ¿no? Sí, dejarlo sutil, dejarlo de una forma que a ti te den ganas de seguir, ¿no? No quedar uno más oscuro, sino era como una forma de transmutación, ¿no? De la realidad. Sí, es como estamos con hambre, estamos jodidos, pero míralo. Lo hermoso que puedo darte todavía, ¿no? Soy un ser humano a pesar de todo y además hay una poética en mi realidad, ¿no? O sea, en la vida de una mujer muy humilde puede haber poesía también. Y eso es lo que yo veo en Una cosa es una cosa, por ejemplo. Yo sí creo que hay algo importante en lo micropolítico, ¿no, José? Y lo micropolítico también se traduce en el caso de María Teresa, por ejemplo, en esa obstinación y esa resistencia de su propia vida y entre otras cosas que me llama mucho la atención siempre es contra un sistema clasista, racista, que entre otras cosas tiene, por ejemplo, unos dichos, ¿no? No creo que en España lo utilicen, pero en Colombia hay un dicho que es detestable y es referirse a la gente como a la gente sencilla, a la gente del pueblo, como gente de a pie, ¿no? No sé si aquí lo utilizan en España, sí. La gente de a pie, como si ir a pie, como si caminar no fuera suficientemente complejo, suficientemente interesante, suficientemente enriquecedor en términos de la experiencia, de la sensorialidad,
del devenir, del conocimiento, ¿no? Y por eso es tan importante todo lo que muchas comunidades indígenas saben sobre el caminar, no solamente desde el punto de vista, digamos, etnográfico que uno puede rastrear, sino con la experiencia directa, ¿no?, que ellos han tenido, porque muchos de ustedes no saben, pero la Sierra Nevada de Santa Marta es un complejo montañoso cerca del Mar Caribe, donde viven cuatro comunidades indígenas, ¿no?, de las más vivas que hay en el país. Y eso es una riqueza que nosotros tenemos, no solamente ellos, sino por todo el país, un país que tiene 60 lenguas vivas en este momento, ¿no? Y volviendo al caminar, entonces, insistir sobre la importancia del caminar me parece que abre unos panoramas y unas expectativas políticas, micropolíticas, justamente para hacer la contrafuerza a este discurso de como si la gente de a pie fuera un escalafón menos, como si tuvieran que ser considerados desde esa óptica paternal, ¿no? Como vamos a ayudar a la gente de a pie, a ver si la gente de a pie anda en auto y si la gente de auto puede andar en avión y si después puede ir al espacio, ¿no? Como si caminar no fuera lo suficientemente importante, denso, complejo, ¿no? De hecho, hay muchas maneras de caminar y muchos pueblos lo saben, ¿no? No solamente se camina en línea recta, se camina en zigzag, se camina para adelante, para atrás, dando saltitos. Mil maneras de caminar que muchos pueblos indígenas incluso tienen una palabra específica para las maneras de caminar. Nosotros, en nuestra simpleza siempre, tenemos una sola, caminar, nada más, ¿no? Sí, otra cosa, mira, que me pareció un acto supremamente político, fue cuando la invité, bueno, aparte de que ella estaba haciendo performance, que era una obra que no se compraba, no se vendía, no se da, la falta de dinero. Bueno, un día la invitaron a Medellín y le dijeron nosotros a hacer un performance y le dijeron, le pagamos 40 millones de pesos por este performance. Nosotros estábamos, o sea, 40 millones de pesos son casi, en esa época eran 1 millón de euros. O sea, algo, ¿no? ¿Cuánto? ¿100 mil euros? 40 millones de pesos, ¿cuántos son? Pero 1 millón de euros. No, 1 millón de euros no, perdón, pero era mucha plata. Mucho dinero. No, era como 10 mil euros, ¿sí? Sí, ahora sí estamos bien. Pero entonces, ella lo estaba patrocinando, esa plata la estaba dando una multinacional a la cual ella no le parecía que estuviera bien, bajársele los pantalones, como decimos, ¿sí? Entonces le dijo, no, yo no voy a ir a hacerlo. Yo me acuerdo yo decirle a mi mamá, por favor, mamá, por favor, vaya ya a esa acción. Mi mamá, no la hago, y nunca se dio ante nada. Permaneció. Yo quería añadir que se olvida que el origen del trabajo de Orotowski es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la profanación de los cuerpos durante la Shoah y la ocupación de Polonia. Es decir, la idea de la santidad en Orotowski tiene que ver con esa experiencia de los cuerpos violados, profanados, convertidos en... Y la experiencia de María Teresa en relación con los cuerpos viene también de ahí, de una afectación de la violencia. Pero en ambos casos, como habéis dicho, no se traduce en una respuesta política, que es la política en el sentido del teatro político de la época, sino en respuestas sutiles que tienen que ver justo con lo contrario, ¿no? con una afirmación de la vida. Y hay una pieza que lo comentaba con Santiago, que me parece que es fundamental en esa poética, que es Estiramiento de amor. O sea, en Estiramiento de amor conviven el amor y la violencia sin solución de continuidad. Y la respuesta a la violencia es la maternidad, es el estiramiento de amor. Entonces esa valoración del amor y del trabajo reproductivo como respuesta artística, me parece que es la respuesta que ella da a la violencia. Yo solo añadiría eso, que además ella, sobre todo digamos en la línea de trabajo que va por el desarrollo de esa espiritualidad propia, ¿no?, de lo sagrado, ella un poco
a lo que invita es a una transformación profunda, ¿no? Por una transformación del ser, y que ella no solo incita o no solo convoca a través como de la transformación del espacio de la arte, sino también de la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Y de la transmisión de esas posiciones que sí eran absolutamente políticas, ¿no? Que tenían que ver con la relación con la naturaleza, con el pensamiento, digamos, que uno podría decir post-feminista, ¿no? Post-género, y que a lo que invita es a una reevaluación de la humanidad. Y eso, pues digamos que yo creo que no es panfletario, pero es lo más político que hay, ¿no? La transformación en función del estar con los otros. También para añadir un poco, trenzando micropolítica, caminar, influencia de Grotowski, Segunda Guerra Mundial, en varias de sus acciones ella cree en el poder sanador de esa acción. Hay una sanación en el hacer, ¿no? Hacedora, sanadora. Y de hecho la pieza de la que hablaba Santiago, El espacio se mueve despacio, que presentan en la Bienal, el texto que te da la bienvenida a esa acción te dice: esta es una acción para parar la guerra, pero tienes que estar convencido. Por lo tanto, sí que hay una... ¿Qué mayor política que esa del convencimiento, ¿no? Y del estar haciendo algo para transformar. No sé si hay alguna pregunta más, comentario. Me están indicando por detrás que ya tenemos que... Exacto, liberar la sala. Si no hay nada más, millones de gracias. De verdad, ha sido fascinante compartir con todos vosotros. Emiliano, maravilloso trabajar juntos. De verdad, todos vosotros. Espero que esta sea la primera de muchas otras y que todos os animéis a hacer más investigación sobre María Teresa. Y gracias a todos y buenas noches.